XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana. Esto es Telereportaje, edición 23.933. Amplían a Edomex y Morelos búsqueda del jalpaneco José Ángel extraviado desde hace un mes en meeting de Sheinbaum. Presunto migrante asalta a dos jóvenes en la magisterial en Villahermosa. Hijo de ganadero protesta en Times Square por el secuestro de su padre en Chiapas. Confirma fiscalía liberación de 14 personas secuestradas en Nuevo León. Asesinan a candidata de Morena a alcaldía de Celaya, Guanajuato. En los hechos también muere candidato a regidor de Morena. Y la candidata de MC a la gubernatura de Morelos acusa que recibió amenazas del crimen organizado. 5 candidatos han solicitado protección, informa el IEPC. Ningún candidato del PRI ha solicitado protección a las autoridades, refiere su dirigente Miguel Barrueta. Cada 15 minutos una persona es asesinada en México, acusa el PRI. Al señalar el aumento de homicidios en el país. López Obrador heredará un país en llamas, acusa Ricardo Anaya. Roban vehículo de Willy Ochoa, candidato a senador por Chiapas. Nueva página de internet contará con mecanismos de seguridad para proteger al Prepeda, asegura el IEPC. El área administrativa del IEPC será la que defina el pago a los moderadores de los debates, insiste el consejero Juan Correa. Signalap entrega al INE 108 preguntas ciudadanas para primer debate presidencial y difunden video del avance en construcción del foro. Habitantes de Dos Montes bloquean la carretera Villahermosa Macuspana más de 3 horas por desabasto de agua. La vialidad fue liberada con ayuda de antimotines. Tren Maya, un crimen para el pueblo de México, dice Juan Manuel Fósil tras descarrilamiento. Tabasco exportó 2.800 millones de dólares en el último trimestre del 23, reporta INEGI. Ofrece el SAT a contribuyentes pago en parcialidades de impuestos por declaración anual 2023. López Obrador y la CENTE reanudan el diálogo. Maestros mantienen llamado a paro de labores para el 15 de abril. Incendios en Veracruz afectan a 2.000 campesinos y casi 1.000 hectáreas de cultivos. Se suicidan 2 adultas mayores en hotel de Mérida, dejan cartas póstumas. Procesan a hijo de presunta feminicida de Camila en Guerrero. Renuncia el secretario de seguridad de Taxco, Guerrero, a 5 días del asesinato de Camila. Linchamiento no es acto de justicia ni sino de barbarie, dice ONU Derechos Humanos México por caso Camila. Avalan en comisiones del Senado ingreso a México de 11 militares de Estados Unidos. Sujeto estrella camioneta con puerta de oficinas del FBI en Georgia. Alemania legaliza posesión de pequeñas cantidades de marihuana para uso recreativo. Inédito, el nuevo presidente de Senegal tendrá 2 primeras damas. El Papa pide por el papel de la mujer en sus intenciones de abril. Embajadoras en concentración empiezan su preparación rumbo a preferia. Se despide el doctor Azuara, 50 años del servicio público, recomienda a nuevas generaciones desarrollar empatía. En la entrevista, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Centro, Fernando Mayans Canaval, a 7:03 en los deportes. Ronel Blanco logra el primer sin hit ni carrera de la temporada con Astros, blanquean 10-0 a Toronto. En otros resultados de la Gran Carpa, Boston derrota 9-0 a los Atléticos de Oakland. Yankees vence 5-2 a los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers vencen 8-3 a los Gigantes de San Francisco. Caen los Olmecas 5-3 frente a los Tigres. Suman 7 derrotas ya en lo que va de la pretemporada. Hoy juegan en Palenque en la Conca Champions. Este martes Tigres enfrenta a Columbus Crew y América Revolution de Nueva Inglaterra en los cuartos de final de la competencia. El Mallorca aún no define si renovará Javier Aguirre pese a llevarlos a la final de la Copa del Rey. Desmienten medios nacionales la posible llegada de Luis Felipe Scolari a la selección mexicana. El Fenerbahce votará su permanencia en la Superliga Turca tras las agresiones a sus futbolistas. Hotel de Eslovenia subastará cama donde durmió Cristiano Ronaldo. Equipo de mujeres Raramuri ganan tercer lugar en carrera de más de 500 kilómetros
otros, en Estados Unidos muere Vontae Davis, exjugador de la NFL, a los 35 años de edad. Estudiantes con discapacidad frecuentemente son marginados en deportes escolares, acusa a la profesora Megan McDonald. Lewis Hamilton señala obviedad al acusar robo en el campeonato de 2021. Compañía estadounidense dueña de la Fórmula 1 incorporará al campeonato de MotoGP a su portafolio global. Suspenden 2 años a basquetbolista Saraí Morales por dar puñetazo a rival en la Liga Mexicana Femenil, y el Abierto de Tenis de la Ciudad de México aspira a ser el mejor en su nivel. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles este martes 2 de abril del 2024. Listos ya con toda la información que les presentaremos en el transcurso de Telereportaje, el periódico del aire. Soy Emanuel Sivilla Oropeza, sean bienvenidos. Las 7 de la mañana, 6 minutos. Saludo a mis compañeros en cabina. Antoni Mendoza, buenos días. Muy buenos días. También a Hugo Triano, buenos días. Muy buenos días. Hoy se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. También recordamos que un día como hoy, pero del 2005, muere el primer pontífice no italiano, Juan Pablo II. Es el tercer papa que más tiempo ha durado al frente de la Iglesia Católica. En 1915 nace en Centro Tabasco Francisco Solís Magaña, Paco Solís, músico, compositor e intérprete. Escribió más de 100 canciones a lo largo de su trayectoria. En 1947 nace la cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita, la del barrio. Las 7 de la mañana con 7 minutos, los teléfonos de Telereportaje, el 9933-1522-23. También anoten el 9933-150252 y el 9933-1587-56. Para tu visión, Clínica Santo Tomás es tu mejor opción. 50% de descuento en consulta de oftalmología, crédito y facilidades de pago en cirugía. Citas a 9934-564502, 9933-541078 o en Aquiles Herdán 646, Colonia Rovirosa. Cédula de especialidad 26016. Sobre el bloqueo de ayer. Habitantes de las comunidades Dos Montes, Las Palmas y Cruz del Bajío bloquearon ambos sentidos de la carretera Villahermosa-Macuspana en protesta por la falta del suministro de agua potable en la zona desde hace varios días. Alrededor de las 6 de la tarde, los pobladores comenzaron a reunirse frente al puente peatonal de Dos Montes. Para las 6:30 atravesaron troncos, llantas, escombros y una cuerda, obstaculizando el paso a los vehículos. La fila rebasó el CEDIS de Chedraui y de Villahermosa-Macuspana, pues se llegó a la curva antes del puente de la desviación hacia Periférico, así de larga. Incluso ante el tiempo que se prolongó el bloqueo, algunas personas que se dirigían al aeropuerto internacional de la ciudad, aquí en Villahermosa, tuvieron que caminar para evitar perder sus vuelos o bien tomar otro que les permitiera llegar a sus destinos. En reporte de la noche con Juan Pablo Sivilla, Carlos González Rubio, el titular del SAS, expuso que el desabasto de agua de la zona se debió a una fuga que les reportaron el Jueves Santo en un ducto de 18 pulgadas. Dijo que por las fechas no se pudo conseguir la maquinaria que se requería para darle solución definitiva al problema, por lo que se hizo una reparación mecánica, pero por la presión del agua el sábado volvió a fallar y se optó entonces por cerrar la planta. Y en la mañana, y ya estaba el proveedor porque su gente se había ido fuera, entonces pudimos proceder y hace una hora, hora y media, quedó lista la reparación, termofusionada, y la planta en estos momentos está operando ya de forma normal. ¿Han dado seguimiento a estos bloqueos? Nosotros en ningún momento los hemos dejado sin agua. Hicimos un operativo desde el mismo jueves y nuestras pipas que tenemos, que estaban de guardia, y con unas pipas que la presidenta nos
autorizó rentar, les hemos estado dando servicio, inclusive hasta el día de hoy. Sabemos que no es lo mismo estar suministrando agua de la red a agua con pipa, pero pues también tenemos las evidencias de que no los hemos dejado. El funcionario precisó que la línea de 18 pulgadas de Dos Montes presenta fugas de manera recurrente por un problema heredado, en el que ya se han realizado entre 15 y 18 reparaciones. González Rubio apeló entonces a la comprensión de la gente para que levantara el bloqueo, pues la línea ya estaba reparada y era cosa de que en unas 4 horas recuperara la presión y amanecieran con agua hoy martes. Al filo de las 9:30 de la noche, elementos antimotines arribaron al lugar y retiraron a los manifestantes que molestos lanzaron piedras a los uniformados. Estos respondieron con gas lacrimógeno para dispersarlos. Al final, los agentes de la Secretaría de Seguridad se retiraron pasadas las 10 de la noche, una vez que se descartó que los pobladores se reagruparan para cerrar de nuevo la vialidad. Fue caótico lo que se vivió ayer por la tarde en esta zona 7:11. Algunas personas no lograron llegar a sus vuelos a tiempo. En fin, la locura, lo que se vivió. 7:11. Dulcería La Estrella solicita ayudantes de almacén, auxiliar de inventarios, auxiliar de mantenimiento. Presentarse en Dulcería La Estrella en Comonfort 246, entre Revolución y Miguel Hidalgo, Colonia Tamulté. Llevar solicitud de empleo elaborada o enviar por WhatsApp al 9933-836117. Y 6 mujeres de origen rarámuri pusieron el nombre de México en alto tras participar en la carrera de Speed Project, que realizó desde Los Ángeles hasta la ciudad de Las Vegas, en la que alcanzaron el tercer lugar en la categoría femenil. El equipo de atletas, que denominaron Ra Ra Ra, está formado por Verónica Palma, Ulisa Fuentes, Isadora Rodríguez, Lucía Nava, Rosa Para y Argelia Orpinel, quienes debían correr 90 kilómetros cada una, día y noche, hasta completar los casi 550 kilómetros que comprende la competencia. Todas corrieron en relevos y sin pausa. La distancia entre el muelle de Santa Mónica en California y la emblemática entrada de Las Vegas, Nevada, usando en momentos huaraches y sus trajes típicos, lo cual llamó por completo la atención de los participantes. Otros llevaban los tenis última tecnología, ¿no? Bueno, pues ellas en huaraches, como acostumbran. La carrera, que se llevó a cabo del 29 al 31 de marzo, es un proyecto destacado a nivel mundial que reúne atletas de todo el mundo. Sus competencias son de 540 a 550 kilómetros y se hacen normalmente en Las Vegas. Ahí vemos imágenes. A mí, la verdad, que me emociona verlas correr. Son sin duda un orgullo para México. Muchas felicidades. Las 7:12. En abril, disfruta de los precios bajos solo en Mueblería La Guadalupana. Obtén para tu hogar lo mejor en aires acondicionados, congeladores, refrigeradores, ventiladores, televisores, muebles de madera, juegos de sala y mucho más. Disfruta adquiriendo lo que quieres en donde siempre ganas. Mueblería La Guadalupana. Visítalos en Madero 811 en el centro o a un costado del Parque La Paz. Comunícate al 9932-074650. Gabo Libros, Arte y Café presenta la entrevista con Emanuel Sevilla. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el CIDES MENA del municipio de Centro? ¿Qué has encontrado? Yo diría que son dos las grandes problemáticas que tiene este municipio. Por una parte, y en ese orden, la inseguridad. Y por otra parte, y en segundo lugar, el tema del agua potable. Digamos que esos son los dos grandes prioridades que hoy en día tiene el municipio de Centro. Ahora, el tema de la seguridad pública no le corresponde en el municipio de Centro al ayuntamiento. El artículo 115 constitucional, fracción tercera, refiere lo contrario. Todos los municipios deben tener su policía preventiva. Y más que por tema jurídico, por tema de voluntad política, finalmente el municipio no ha logrado tener su propia policía municipal. Entonces no quieren, pero ¿quién no quiere? El gobierno del estado. Y bueno, en esta oportunidad yo voy a insistir con ese tema, no porque sea una ocurrencia, sino porque la Constitución General de la República así lo exige, así lo demanda y así lo garantiza. Entonces vas por tener la propia policía de Centro. Es correcto. Bien, en relación al agua, decías, es
la otra demanda que con prioridad te ponen sobre la mesa los ciudadanos. Para este tema, ¿tienes alguna propuesta en específico? Sí, por supuesto. Hay que hacer cuantas plantas potabilizadoras se requieran. Hay que hacer los pozos profundos que se requieran para de una vez por todas acabar con esta problemática del agua potable. Y evidentemente también que el otro tema con respecto al agua es que sea de calidad. De hecho, el acueducto va eso a modificar, refiere, esto, ¿no? Ahora eso, que se tome el agua del Carrizal, se supone que tiene que ser agua de mejor calidad. Es una obra muy importante la que se está realizando, pero también hay que dejar muy en claro que solo este acueducto solo va a alimentar a la planta Villahermosa. No hay que perder de vista que en Centro hay 19 plantas potabilizadoras, no nada más es la de Villahermosa. Aunque está la Carrizal, que viene de esta misma toma, y la que se está construyendo, que va a ser otra en Carrizal, que va a dotar de esta misma fuente. De acuerdo, pero me refiero pues a que no todas las 19 plantas van a captar el agua del río Carrizal, pues. Entonces, habrá que emplearse pues a fondo en cuanto a las otras plantas. ¿Tienes algún proyecto en particular en el tema de la recolección de basura y los vertederos donde se deposita la basura? Habrá que pensar ya en un futuro inmediato en hacer otros. ¿Se deben de concesionar? Yo estoy convencido de que el Ayuntamiento del Centro tiene la capacidad para poder directamente operar este servicio de limpia, recolección y traslado de la basura. Como en los mercados, el estacionamiento y baños y todo esto, bueno, que ha sido tan polémico. Ese es otro temazo, ¿eh? Todo este fin de semana me dediqué a ir a los mercados públicos de Villahermosa. Y ahí el compromiso que hicimos fueron dos, básicamente. Primero, el mantenimiento preventivo y correctivo permanente a todos los mercados de la ciudad de Villahermosa. Aunque le han estado metiendo a los mercados. De vez en cuando, cada 3 años, cada 4 años, cada 6 años. ¿Esta administración le invirtió a los mercados? Algunos, pero el tema aquí, Emanuel, es de que por el acceso de tanta gente que accede a los mercados, que transita en los mercados, hay un deterioro, y para que hayan mercados dignos, salubres, pues tiene que haber ese mantenimiento permanente. Y el segundo, estamos comprometiendo que los próximos administradores de todos los mercados van a ser locatarios. Otra de las propuestas es de que vamos nuevamente a hacer elecciones de delegados municipales. El sello de Alcides Mena, si llega a ser el alcalde de Centro. Nuestra propuesta como presidente municipal va a ser la de invertir en obras prioritarias. Héctor Pérez Yepes te pregunta, Alcides, ¿si hay alguna propuesta para los trabajadores del ayuntamiento que tienen demanda y laudos ganados? Antes de contestar la pregunta, quiero puntualizarte, Emanuel, y a todo el auditorio, que mi gobierno no van a haber despidos, no van a ver que se les baje el salario ni que se les quite prestaciones, nada de esas cosas. Yo soy abogado de profesión, vamos a revisar el caso particular de cada uno de estos laudos, y si la ley así lo establece, pues evidentemente que pues se tendrá que pagar. Portaje. Enlace. En las calles. Ahora. Telereportaje. Dejo, buenos días, te saludo. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Telereportaje. Me encuentro en este momento en la vía Periférico, donde durante la Semana Mayor se registró un accidente muy fuerte, donde un vehículo pues colisionó contra este poste de CFE, lo que provocó que el poste incluso se destrozara en su base y quedara fuera de la base. Lo que es el poste, la estructura ya está fuera de lo que en algún momento fue la base, y solamente se encuentra sostenido por los cables en la parte superior y las tensiones que normalmente se ponen en la parte superior del poste. El peligro aquí es que ya presenta algunas fracturas a la mitad el poste y pudiera colapsar en cualquier momento. Manuel Auditorio, mi reporte desde las calles. Pues ahí el llamado a CFE, que atienda esto cuanto antes, las 7:19. Pasando por una situación difícil, la tanatóloga Eli Egurrola te apoya emocionalmente en cualquier tipo de pérdida de un ser querido, de una relación, de un trabajo, de una amistad, de la salud. Contáctala al 9932-203840 y como un guerrero volverás a enfrentar la vida. El SAT y sus facilidades de pago. Candelario Osorio, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Emanuel? Buenos días. Saludos al auditorio del periódico del aire. Y es que el Servicio de Administración Tributaria ofreció a los contribuyentes el pago de impuestos en parcialidades por declaración anual del ejercicio fiscal 2023. En un comunicado expuso que del 1 al 30 de abril las personas físicas podrán presentar su declaración anual y destacó que a quienes se les determine impuestos a pagar podrán hacerlo hasta en 6 parcialidades. Refirió que dicha medida será válida solo para los contribuyentes que realicen su declaración en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido y el pago de la primera parcialidad se haga dentro de dicho periodo. Detalló que las parcialidades se deberán pagar a más tardar el último día del mes al que correspondan. Se utilizarán las líneas de captura que genera el sistema al momento de presentar la declaración. Los formatos estarán disponibles para su reimpresión en el aplicativo en la opción impresión de acuse. Los pagos se realizarán en las instituciones de crédito autorizada si existe la opción de pagos anticipados. Se advirtió que en caso de no cubrir en tiempo y forma las parcialidades se cobrarán recargos por falta de pago oportuno. La última parcialidad debe cubrirse a más tardar el 30 de septiembre de este año, incluyendo los recargos en caso de existir. Finalmente, el SAT recordó que la declaración anual 2023 de personas físicas es una obligación para los contribuyentes con sueldos y salarios y servicios profesionales, para lo cual requieren contar con RFC, contraseña o e-firma e ingresar al portal del sistema de administración tributaria. Hasta aquí mi reporte. Cansado con los problemas de la limpieza, Serplin te los resuelve. Todo en productos de limpieza, creolina, aromatizantes, arricida, desengrasantes y mucho más. Excelente calidad, buenos precios y variedad. Avenida Carlos Pellicer, número 72, Colonia Centro, en Macuspana. Cotizaciones al 9933-129199. Serplin, la magia de la limpieza. Hablemos de las exportaciones de Tabasco en el último trimestre de 2023. El recuento de estos saldos. Vamos con Andrés Olmos. Buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días a ti, al auditorio de Telereportaje. Y es que en el cuarto trimestre de 2023, Tabasco registró un valor total de exportaciones de 2.817 millones de dólares. En el informe de este trimestre, el INEGI ubicó a la entidad en el lugar 15 a nivel nacional en la venta de mercancías al extranjero, con un crecimiento anual de 15.1%. Tabasco destacó por su contribución en exportaciones de petróleo y gas con el 37.5%. En primer lugar se ubicó Campeche con el 56.1%. En el primer trimestre de 2023, el valor de las exportaciones de la entidad fue de 2.372.9 millones de dólares. En el segundo trimestre la cifra fue de 2.752.6 millones de dólares y en el tercer trimestre incrementó a 3.191.2 millones de dólares. Según el INEGI, los estados que más contribuyeron al valor total de las exportaciones fueron Chihuahua, con 13.2%, seguido por Coahuila, con 12%. En tercer lugar se ubicaron Nuevo León y Baja California, ambos con 10.4%, Guanajuato con 7.2% y Tamaulipas con un 6.3%. En conjunto, estas entidades sumaron 59.5%. En su comparación anual, las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron San Luis Potosí con 31.5%, Quintana Roo con 21.2%, Guerrero con 20%, Aguascalientes con 19.4% y Guanajuato con 19%. Las exportaciones de los estados alcanzaron las 136.631 millones de dólares con una variación anual de 2.6%. La información, Emanuel. Unidad oftalmológica Láser Borregar, Torre Médica, segundo piso, a un costado de la Plaza Moret, citas al 9933-140545 y WhatsApp 9933-335395. Responsable médico, doctor Juan Borregar Santa María, egresado del Hospital Regional de Especialidades del INS Puebla, cédula profesional 27563. Paga la cirugía de tus ojos a meses. Únete a la Biblioteca de Isabel y disfruta de esta emocionante aventura literaria con el inicio de los clubes de lectura, solo en Gabo Libros, Plaza Usuma, Tabasco 2000. Unilabor, Unidad de Laboratorio Clínico y Biología Molecular, empresa 100% tabasqueña, ofrece el servicio de tomas de muestras a domicilio con personal altamente calificado sin costo adicional. Recibe tus resultados por correo electrónico o WhatsApp. Agenda tu cita al 9933-124200. Este servicio aplica solo para el municipio de Centro. Responsable sanitario, químico Guillermo Priego Hernández. Cédula profesional 1037-327 UNAM. Por la calidad de la salud. Permiso de publicidad
27 OSTS APV 014 2022. Lo hemos dicho, estamos aquí porque queremos ayudar, queremos servirles, estamos a las órdenes. La familia Castro Ramírez avisa a familiares y amigos de Teodora Ramírez Torres que Teodora Ramírez Torres falleció ayer a las 8 de la noche. El cuerpo de Teodora Ramírez Torres lo están velando en la ranchería Medellín y Madero, primera sección, sector San José. La misa de cuerpo presente hoy, 4 de la tarde, ermita La Lupita, luego el sepelio en el Panteón San José de la ranchería Medellín y Madero, primera sección, centro. Falleció Teodora Ramírez Torres. Arturo Martínez Flores hace llamado al Ayuntamiento de Centro en la calle Médico a la altura del 305 en Gaviota Sur, sector San José. Hay una fuga de agua desde hace un año y medio que en la misma calle dos rejillas de agua solvadas que ya lo ha reportado y cada vez se hace más grande y no lo resuelven. Han acudido personal del Ayuntamiento pero solo llegan a ver el problema y se retiran. La familia López Olivé avisa a familiares y amigos de Ángela Dolores Olivé Obando, conocida como Lola, que falleció ayer a las 11:30 de la noche. El cuerpo de Ángela Dolores Olivé Obando lo están velando en la calle Nicolás Bravo de la colonia El Carmen en Nacajuca, en casa de Arcadia Magaña. La hora del sepelio en Noticias en Flash, falleció Ángela Dolores Olivé Obando. Jerónimo Zapata Bautista llama al gobernador, a la Junta Estatal de Caminos, que arreglen el bulevar de Nacajuca Jalpa, que está en pésimas condiciones, puede ocasionar accidentes. Juan Martínez Quinto avisa a familiares y amigos de su mamá Petra Quinto Rodríguez, que falleció el domingo a las 6 de la tarde. El cuerpo de Petra Quinto Rodríguez lo están velando en la calle Carranza, 133, Colonia Revolución de Villa Playas del Rosario. La misa de cuerpo presente hoy a las 11 de la mañana en la ermita Corpus Christi de la colonia. Posteriormente el sepelio en el Panteón de Villa Playas del Rosario. Falleció Petra Quinto Rodríguez. Ernesto Javier Magaña se llama al Ayuntamiento de Jalpa que mande a recoger la basura en las calles Morelos y Negrete, que no ha pasado el recolector desde hace 2 días. María Isabel Olán Madrigal avisa a familiares y amigos de su mamá María Esperanza Madrigal Madrigal, que falleció ayer a las 9 de la mañana. El cuerpo de María Esperanza Madrigal Madrigal lo están velando en la ranchería Nicolás Bravo de Jalpa. La misa de cuerpo presente hoy 10 de la mañana, iglesia de la Virgen del Carmen. Luego el sepelio en el panteón de Nicolás Bravo Jalpa. Falleció María Esperanza Madrigal Madrigal. Del hospital Doctor Virosa se han llamado a familiares y amigos de Pedro Tomás Paz, quien ingresó el 31 de marzo sin acompañante, que se presenten para apoyar a su familiar. Antonio Tiquel López y la familia Trinidad Hernández comunican con profunda pena a familiares y amigos de Jesús Manuel Trinidad Hernández, que falleció ayer a las 11:30 de la noche. El cuerpo de Jesús Manuel Trinidad Hernández lo están velando en su domicilio del poblado Amatitán. La misa de cuerpo presente mañana miércoles a las 8 de la mañana en la ermita San Antonio de Padua. Luego el sepelio en el panteón de ese poblado. Falleció Jesús Manuel Trinidad Hernández. Rosa Victoria de la Cruz McDonnell pide a sus hermanos José Manuel Marisol y Raúl de la Cruz Ruiz se comuniquen al 9931-746580. Sus papás, me dice, requieren su apoyo. Marta Cecilia García García avisa a familiares y amigos que falleció José de la Cruz Cardosa González. Falleció a las 11 de la mañana de ayer. Su cuerpo lo están velando en la calle J. Claro García 215 de la colonia 18 de marzo. La hora del sepelio más adelante. Falleció José de la Cruz Cardosa González. Hilda Jiménez Centeno invita a rezo de 11 meses en memoria de Juan Gómez Colorado, conocido como el Tránsito de San Joaquín, el jueves 4 a las 4 de la tarde en la calle 9 de la Flor Casanova 517 en la colonia 18 de marzo. La familia Zapata García comunica a familiares y amigos de Alfredo Zapata Molina que Alfredo Zapata Molina falleció el domingo a las 6 de la mañana. Su cuerpo lo están velando en la ranchería Matillas, cuarta sección centro. Hoy la misa de cuerpo presente a las 8 de la mañana en la iglesia del Señor de los Milagros. Luego el sepelio en el panteón de Sábanas Nuevas. Falleció Alfredo Zapata Molina a las 7:29. Oportunidad de trabajo, agua purificada, vive, solicita repartidor, requisitos, licencia de conducir vigente, de 25 a 45 años de edad, conocimiento de la ciudad, responsable y puntual, manejo de celular y WhatsApp, ofrecen trabajo de lunes a viernes, 2,100 pesos semanales, más incentivos, interesados llamar al WhatsApp 9933-183056. 9933-1522-23, 9933-150252 y 9933-1587-56, los teléfonos de telereportaje. La pausa, regresamos
con sabor a feria. Una joven de 21 años, de nombre Priyanka Ligupta, estudiante de ingeniería en la India, desarrolló una inteligencia artificial que traduce el lenguaje de señas indio al inglés y viceversa en tiempo real. La herramienta creada utiliza visión por computadora y aprendizaje automático para reconocer los gestos de las manos y los significados. La tecnología llamada RealPMV, siglas en inglés del lenguaje de signos visual en tiempo real, puede traducir los gestos de la lengua de signos india en inglés y viceversa. Según Gupta, la herramienta podría ser útil en situaciones en las que las personas sordas o con discapacidad auditiva necesiten comunicarse con otras que no conocen el lenguaje de señas. La tecnología ha recibido el reconocimiento de varias instituciones y organizaciones, incluyendo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la India y la Confederación de Empresarios de aquel país. Gupta espera que la herramienta pueda utilizarse para hacer que la lengua de signos sea más accesible y comprensible para las personas en todo el mundo. Telereportaje con sabor a feria. Y nos vamos con flores de portada con Centla Itzayana Itzel Hernández de la Cruz. Tiene 19 años, estudios de piloto de ala rotativa. Y su frase: hay que ser educadas, estudiar y amar a nuestra tierra, la que nos vio nacer. Aquí en portada, estas flores hoy corresponde a Centla Itzayana Itzel Hernández de la Cruz. Doctor Luis García Solórzano, exclusivamente enfermedades de colon y recto, coloproctólogo desde 1981, trata hemorroides, fisura anal, abscesos, fístulas, colitis, estreñimiento, parasitosis, sangrado rectal, endoscopía, ligadura de hemorroides, sin cirugía, teléfono 9933-1574-91, Sandino 310, Colonia Primero de Mayo, consultas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, por tu salud, la clínica es Premier, cédula de especialidad 3354-696. Doctor Luis García Solórzano. Y las embajadoras ya en la concentración del hotel sede, y de esta manera inicia su camino y preparación rumbo a la preferia. Un ambiente de fiesta, alegría y con mucho sabor a feria fue el que se vivió este primero de abril con el ingreso de las 16 representantes municipales al Hotel Sede para iniciar su capacitación y concentración oficial rumbo a la Preferia y Feria Tabasco 2024. Amigos, familiares y por supuesto las porras de las futuras embajadoras llegaron con un desborde de algarabía al hotel para la capacitación intensiva que tendrán del primero al 14 de abril. La primera en
llegar fue la Flor Tabasco 2023, Luisa Pamela Pérez, quien portando su banda y su prendedor, inició su camino del adiós. De ahí, cada 15 minutos empezaron a llegar las 16 representantes en orden alfabético. Poco después de las 9 de la mañana, la primera del ramillete en arribar fue Cárdenas, para así continuar con Centla, Centro, Comalcalco y Cunduacán. Las porras no las abandonaron en ningún momento, a pesar de la intensidad del calor. Por ello, el ambiente de fiesta continuó con la llegada de Emiliano Zapata y Huimanguillo. Esta última arribó en un auto muy particular, que en su techo llevaba frutas típicas del estado. Jalapa, Jalpa de Méndez y Jonuta siguieron con las llegadas, para después dar paso a Macuspana, Nacajuca y Paraíso, quienes con atuendos muy primaverales le dieron el toque especial a la mañana. Para el mediodía, las últimas en llegar a la cita fueron Tacotalpa, Teapa y Tenosique. Las jóvenes recibirán 13 cursos, entre los que se encuentran temas como Feria Tabasco, Patrimonio Cultural Intangible, Ecohábitos, Dicción, Discurso, Historia de la Feria Tabasco, Uso del Traje Regional, Modelaje y Nutrición. Cabe mencionar que este lunes tuvieron su primer taller psicológico a cargo del psicoterapeuta Hernán Quintero, con actividades para fortalecer su autoestima y el autocuidado, además de inteligencia emocional para sobrellevar comentarios negativos y adversidades. Así que después de 4 horas, las jóvenes arribaron al Hotel Sede para buscar ser la Flor Tabasco 2024. Cabe mencionar que será hasta el 15 de abril, cuando veamos nuevamente al ramillete en la presentación a medios de comunicación. Para Telereportaje, Paola Telles. Con sabor a feria. Dulcería La Estrella solicita ayudantes de almacén, auxiliar de inventarios, auxiliar de mantenimiento. Presentarse en Dulcería La Estrella en Comonfort 246 entre Revolución y Miguel Hidalgo, Colonia Tamulté. Llevar solicitud de empleo elaborada o enviar por WhatsApp al 9933-836117. La elaboración del carro alegórico de Paraíso lleva un avance del 80%. Eso es lo que reportó la alcaldesa Ana Luisa Castellanos. Afuera del Hotel Sede, donde acompañó al ingreso de su embajadora María Gamboa, la edil dijo que conquistarán una tercera flor de oro para su municipio. Y hoy pues venimos a apoyar a nuestra embajadora María, pues de verdad, Paraíso va por la tercera flor. Todas están guapas, las 17 embajadoras, pero pues yo digo que mi municipio, vamos por la tercera flor. Okay. ¿Cómo van los preparativos para el carro alegórico? Que Paraíso ya es de los que más ganan. El carro alegórico ya está un 80%, pues nuestro artesano, Quique Ollosa. Ajá. Siempre nos hemos llevado el primer lugar en carro alegórico y creo que esta no va a ser la excepción. ¿Ya lo vio? Sí, pero no puedo decir. Sorpresa hasta que lo vea, pero está muy bonito, de verdad. El año pasado, Paraíso se llevó el primer lugar del desfile de carros alegóricos con el Gran Ostión. En esta edición, el desfile de carros se realizará el 21 de abril, las 7:37. Para tu visión, Clínica Santo Tomás es tu mejor opción. 50% de descuento en consulta de oftalmología, crédito y facilidades de pago en cirugía. Citas al 9934-564502, 9933-541078 o en Aquiles Cerdán 646. Colonia Rovirosa, cédula de especialidad 26016. Nos reportan accidente en la carretera Villahermosa a la altura de Lázaro Cárdenas. Aquí compartimos las imágenes del accidente. A las 7:38, sugerimos manejar con precaución en la zona. Doctor Eliseo Gordillo Ramos, detección, tratamiento y control permanente de los pacientes diabéticos que no pueden controlar su azúcar. Experiencia en el procedimiento quirúrgico, en las lesiones del pie diabético y control de la presión arterial alta para evitar el riesgo cardiovascular. Doctor Eliseo Gordillo, en Callejón Puerto Escondido 705, en el centro de Villahermosa, cerca del Parque Juárez. Teléfono 9933-1287-70, celular 9931-776768. Doctor Eliseo Gordillo Ramos, por la calidad de la salud. Cédula profesional 470668. La agenda del día. A las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados Tabasqueños invita a una conferencia de prensa en el Sambors de Plaza Olmeca. A las 9:45, la ARPRECH, Asociación Civil, y la CANACO
invitan a rueda de prensa para dar detalles del debate entre candidatos a la presidencia municipal de Cárdenas. Han citado en Go Restaurant, en el Boulevard Bicentenario, en la zona del Parque Tabasco. De los candidatos a la gubernatura del estado, Javier May estará hoy en Jalpa, iniciando ya recorridos en breve en la colonia Benito González. A las 12 del día, reunión con el sector ganadero, agricultores, comerciantes y transportistas. A las 3 de la tarde, la primera asamblea comunitaria en la cancha techada del poblado Aztapa. A las 4, segunda asamblea comunitaria en el poblado Francisco J. Santa María. Y a las 5 de la tarde, en la asamblea comunitaria en la ranchería Víctor Fernández Manero, segunda sección. Todo esto decíamos allá en Jalapa. Minés de la Fuente, a las 8:30 de la mañana, tendrá un recorrido casa por casa en la colonia Lázaro Cárdenas de Teapa. A las 4:15, recorrido casa por casa en el fraccionamiento Jalapa, calle Alfredo Mansur López. Juan Manuel Fósil estará en Jonuta de 9 de la mañana a 4 de la tarde en un recorrido casa por las calles principales de la cabecera municipal. Lorena Borregar, mientras tanto, tendrá conferencia de prensa en la sede estatal del PAN, aquí en Villahermosa y en el centro. Es la actividad que tiene ella. De los candidatos a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum estará en Colima y en Jalisco. A las 11 de la mañana tendrá un mitin en Tecomán, Colima. A la 1:30 de la tarde, encuentro con medios de comunicación en Manzanillo. Y ya por la tarde, a las 6:30, en Autlán de Navarro, ya es Jalisco. Xochitl Gálvez estará en Ciudad de México y en el Estado de México. A las 10:30 tendrá un encuentro con la comunidad estudiantil del ITAM. A las 5:30, recorrido y encuentro con prestadores de servicio y vecinos de Zumpango, Estado de México. Jorge Álvarez Maínez estará en Baja California Sur. A las 12 del día en la Universidad, bueno, entonces Baja California Norte, en la Universidad de Tijuana, Campus La Paz. A las 5 de la tarde, encuentro con la gente en el Molinito, en Colina del Sol. De los candidatos a la primera fórmula en el Senado, Gerardo Gaudiano tiene proyectado hacer caminatas por casas en Nacajuca entre 9:30 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. José Sabino Herrera, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, estará en recorridos casa por casa en Ciudad La Venta, Huimanguillo. De los candidatos que nos han hecho llegar su agenda de actividades, es la actividad de este 2 de abril del 2024. Disfruta con tus amigos y seres queridos los deliciosos postres que La Casita Azul tiene para ti. Pasteles, pies, carnes frías, galletas y mucho más que podrás encontrar en sus 8 sucursales en Villahermosa, Cárdenas, Cunduacán, Nacajuca, Macuspana, Teapa, Paraíso y Comalcalco. La Casita Azul, la mejor pastelería de la región. Las 7 de la mañana, 42 minutos, pausa. Regresamos con más información. Más de 9 millones de reproducciones lleva un video en TikTok donde se escucha a varios dispositivos Alexa haciendo algo que hasta ahora era posible solamente por las personas, pues se encuentran rezando. El escalofriante clip fue presuntamente registrado por el guardia de seguridad de una plaza comercial en el centro histórico de la Ciudad de México. Lo curioso del caso es que la grabación fue captada a las 2 de la madrugada, cuando la tienda se encontraba cerrada, completamente vacía y a oscuras, por lo que el video resulta aterrorizante. En el clip se observa cómo alguien se acerca al departamento de electrónica en medio de la oscuridad de la noche. Tanto los dispositivos Alexa rezan en voz fuerte el rosario. Mientras uno pregunta, el resto responde con un misterio. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Aunque se desconoce si es un hecho paranormal auténtico o que los dispositivos fueron programados, el video ya ha generado miles de comentarios en esta red social, ya que mientras que algunos consideran que se les programó para hacerlo a dicha hora de la madrugada, otros opinan que seguramente los dispositivos reaccionaron al rezo de alguna alma en pena que pasaba por el lugar.
Amplían al Estado de México y Morelos la búsqueda del jalpaneco José Ángel, extraviado desde hace un mes en mitin de Sheinbaum. Esta es la historia. El señor José Ángel Vázquez González, originario de Jalpa de Méndez, cumplió ayer un mes desaparecido, luego de acudir a la Ciudad de México al arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Su hija Vanessa Vázquez y su esposa Marbella Córdoba mantienen una comunicación permanente con las distintas autoridades que le brindan información sobre los trabajos de búsqueda. En su casa, ubicada en el barrio San Luis, espera la guitarra que acostumbraba a tocar a diario, sentado en el sillón de la sala. Su hija informó que le notificaron que hay 3 líneas de investigación, además que se amplió la búsqueda a los estados vecinos. Fiscalía me dice que la búsqueda se está implementando ya a Morelos, Estado de México, ya se giró la orden para que se busque allá. Yo personalmente, después que terminaba la búsqueda en los hospitales y albergues, en la tarde yo me dirigía a la banca donde lo dejaron entre República de Guatemala y Monte de Piedad, y ya caminaba en cuadras aledañas, en el Zócalo, en las noches. Precisamente en las noches, cuando la gente vulnerable pernocta en el Zócalo, ellos tapan su rostro con cobijas y yo iba destapando cada uno de sus rostros para ver si mi papá estaba ahí, pero no lo encontré. Vanessa y su madre hicieron un llamado a la comunidad tabasqueña en la Ciudad de México para que apoyen a compartir la ficha de búsqueda de don José Ángel Vázquez. Mi madre y yo hacemos el llamado a nuestros paisanos que están en Ciudad de México, que nos apoyen a difundir la ficha de búsqueda de mi papá, que se difunda en las diversas redes sociales para ver si logramos dar con su paradero. O me explicaban en fiscalía que pudiese ser que por la altura y la edad de mi papá, a lo mejor hubo una subida de presión arterial y eso lo llevó a tener un bloqueo mental. Entonces, si alguna persona de Ciudad de México de buen corazón lo tiene resguardado, que nos apoye, que nos avise. Mi papá está con ellos. Además, para la familia de don José Ángel, es importante que su ficha se difunda en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, al considerar que es un espacio de amplia difusión y alcance a nivel nacional. Ingresé este documento en Atención Ciudadana dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para que nos apoyase a la difusión de la ficha de búsqueda de mi padre, porque pues los ojos de la República Mexicana están puestos en él en los diversos medios de comunicación que él maneja y redes sociales. En el cuarto del jalpaneco se encuentran sus pertenencias y ropa, tal como lo dejó antes de viajar a la Ciudad de México. Pues nos hemos sentido demasiado tristes, confundidas, no podemos dormir, casi no comemos, con ese gran pena, ese gran dolor que nos está pasando, porque nunca nos imaginamos que fuera a pasar estas cosas. Hay que recordar que las personas que lo acompañaron dijeron que lo dejaron descansando en una banca y después no supieron nada de él. En su casa no solo lo espera su familia, sino también el mural que mandó hacer para su cumpleaños. Decía que para su cumpleaños el 2 de diciembre, él quería un mural aquí en esta parte de su casa. Quería al presidente de pie para que la gente que viniese se pudiese tomar fotos. ¿Qué habrá pasado? Es la gran pregunta que nos hacemos muchos en torno a este caso. Ojalá que aparezca a las 7 de la mañana, 49 minutos. Espectacular Palenque Feria Tabasco 2024, 27 de abril, Carlos Rivera, 28 de abril, marca registrada, 30 de abril, Fuerza Régida, 7 de mayo, Las Grandiosas, 9 de mayo, Cristian Nodal, 10 de mayo, Tito WP, boletos en el Hotel Quinta Edén y en megaticket.mx. Reportan accidente entre dos vehículos en la vía frontera Villahermosa antes de llegar a Ocuilzapotlán. Estamos viendo imágenes. Una de las unidades está derramando combustible, así que les alertamos. Es accidente en la frontera Villahermosa antes de llegar a Ocuilzapotlán, a extremar precauciones al conducir. 7:49. Inicia la primavera con Chulifón, el mejor paquete de telefonía. Cámbiate con tu mismo número a solo 95 pesos y obtén 20 gigas de internet por 30 días. Además, te regalarán el chip. Búscalos en Plaza Bugambilia y el Parque Juárez a partir de las 9 de la mañana. Llámales al 9936-000170. Y un presunto migrante asalta a dos jóvenes en la colonia Magisterial. Esta es la denuncia.
Habitantes de la colonia Magisterial denunciaron que un presunto migrante asaltó a dos jóvenes que transitaban por la calle. El comunicador Jorge de Dios compartió la grabación en sus redes sociales y precisó que los hechos ocurrieron el pasado domingo 31 de marzo. En el video de 40 segundos de duración, se observa a un hombre de apariencia joven, alto, usando shorts color negro, camiseta rosa y una camisa color blanco con cuadro sobrepuesta. Además, porta una bolsa tipo mariconera y sandalias. El sujeto da alcance a dos mujeres que caminaban por la banqueta. Forcejea con una de ellas, que se resiste a soltar su celular. Sin embargo, es superada por la fuerza del hombre, quien, una vez que tiene asegurado su botín, huye corriendo del lugar. Entre los comentarios, una de las usuarias identificó al presunto ladrón como un migrante que se coloca en el paso peatonal de Pajes Yergo, frente al restaurante Biscuits de Obregón, a pedir dinero junto a dos niños y una mujer. Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce si las dos jóvenes interpusieron sus respectivas denuncias por el asalto y si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha localizado al presunto responsable. Las 7:51. Problemas de varices, úlceras, trombosis, pie diabético o enfermedades de circulación. El doctor Isidro Manuel Cerino Sobrano, angiólogo y cirujano vascular, egresado de la UJAD y posgraduado en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco, cuenta con los adelantos en el tratamiento de enfermedades de venas y arterias y procedimientos quirúrgicos que permiten salvar las extremidades de los pacientes. Doctor Isidro Manuel Cerino Sobrano, Pajes Yergo 117, teléfono 9933-1214-70. Cédula de especialidad 3248488, por la calidad de la salud. Y dos mujeres de edad avanzada presuntamente se suicidaron en una habitación del hotel en el que se hospedaban en Mérida, Yucatán. Las dos mujeres fueron localizadas sin vida por personal del hotel, que avisó a las autoridades a través del 911. La Secretaría de Seguridad en Yucatán informó que los indicios apuntan a que ellas se quitaron la vida, ya que incluso se encontraron dos cartas póstumas. No obstante, la Policía de Investigación inició las averiguaciones para esclarecer lo que ocurrió. La dependencia detalló que una de las mujeres era originaria de Aguascalientes, mientras que de la otra aún está por confirmarse su identidad. Las dos notas póstumas presuntamente fueron escritas por algunas de ellas. Hojaldras del Ángel, la delicia de las reuniones, te ofrece, como siempre, deliciosas hojaldras, pastelitos, bocadillos y bolobanes para tus fiestas, rezos y reuniones. Encuéntralos en Méndez Esquina con Madero, Colonia Centro, Bastar Sosaya, Zaragoza y Mina. Pedidos al 9933-1467-87. Liberan a los 14 secuestrados en Nuevo León. Cristian Vinagre, buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que fueron liberadas 14 de las 17 personas que habían sido secuestradas durante los días 27 y 28 de marzo en Salinas Victoria. La Fiscalía Especializada Antisecuestro informó que 5 mujeres y 9 hombres fueron liberados, sin precisar los detalles de las condiciones en las que se presentó el hecho ni dónde ocurrió. La lista está integrada por una mujer de 56 años de edad, una de 32, otra de 36, una más de 44, una niña de 5 años de edad, un hombre de 58, otro de 60, uno más de 27 años y uno sin declarar su edad. Además de 2 adolescentes de 13 años, un niño de 8, otro de 6 y uno más de 3 años. A decir de la autoridad, las personas se encuentran en aparente buen estado de salud y afirmó que se mantiene abierta la carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de esas personas. El pasado 29 de marzo se dio a conocer el secuestro de las 17 personas en las comunidades de Los Villarreales, Los Morales y Ciénegas de Flores, ocurrido durante los días miércoles y jueves, todos integrantes de 4 familias distintas. Es el reporte, Emanuel. Cocinas a la leña, atención, te puede causar un problema respiratorio. Doctor Edgar Basto Ledesma, especialista en enfermedades críticas del aparato respiratorio, avalado ante el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, Carranza, 235 Colonia Centro en Villahermosa.
Citas al 9933-160648, 9933-160648, cédula profesional 400053-2, cédula de especialidad 1375-0620, doctor Edgar Basto Ledesma. Intento de linchamiento en Yucatán por ataque a machetazos a un perrito. René Camacho, cuéntanos. Efectivamente, Manuel, buenos días a ti, el auditorio de Telereportaje, y el ataque a machetazos contra un perrito callejero en Umán, Yucatán, provocó un intento de linchamiento contra los familiares del supuesto agresor. Todo inició cuando un hombre mutiló una pata del can en el fraccionamiento Piedra de Agua, y ante la lesión, vecinos auxiliaron al animal y lo llevaron al veterinario. Sin embargo, al ver el estado del animal, los pobladores se enardecieron y acudieron a la vivienda del supuesto agresor, identificado como Jorge Enrique. La prensa local narró que el hombre logró salir del domicilio antes de que llegara la turba, pero su esposa y su hermano no corrieron con la misma suerte, pues los vecinos los retuvieron y trataron de lincharlos a golpes, palazos y pedradas. La acción fue impedida por elementos de la policía municipal, quienes los rescataron y los pusieron a disposición del Ministerio Público. Activistas habrían presentado una denuncia ante la Fiscalía Yucateca por el delito de maltrato animal en contra de Jorge Enrique, quien se encontraría prófugo de la justicia. Emanuel Auditorio, la información. Por sencillo que sea tu evento, taquiza, refrigerio, banquete, Grupo Barza con gusto te sirve en la tranquilidad de tu hogar. Grupo Barza, teléfono 9933-512274, periférico 210, Grupo Barza, tu empresa, una empresa precisa de considerar. El ganadero chiapaneco Fernando Ruiz llevó a cabo una protesta por el secuestro de su padre ocurrido el pasado 9 de noviembre en el municipio de La Concordia. Y lo hizo desde uno de los puntos más concurridos del mundo, en Times Square, Nueva York. En redes sociales se ha difundido la manifestación del también ingeniero, quien con mantas, en donde se observan imágenes de cuerpos desmembrados, asegura que Chiapas es tierra de secuestradores. Ruiz señala que en el clip que las autoridades tienen conocimiento del secuestro de su padre, sin embargo, estas le han respondido que no pueden buscarlo porque el lugar donde se cometieron los hechos está tomado por el crimen organizado. Mi nombre es Fernando Ruiz Ruiz. Yo me encuentro en uno de los puntos más concurridos del mundo, Times Square en Nueva York, para mostrarles esto. Voy a mostrarle al mundo lo que realmente está pasando en México y en especial en mi estado. Chiapas, México, tierra de secuestradores. Lo que ven ahí son cabezas. Una hielera, ven allá, es un cuerpo desmembrado, gobierno cobarde que deja a sus ciudadanos morir. Ese es el gobierno que tenemos. Mi padre fue secuestrado y la respuesta del gobierno es que la zona donde fue secuestrado está tomada por el narco y ellos quieren evitar confrontación y no podían mandar a nadie a buscarlo. Fernando Ruiz arremetió contra la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos, y acusó al presidente López Obrador de encabezar un narco gobierno que solo protege a los delincuentes. Qué cobardes, este es el resultado. Gente muriendo sin tener nada que ver. Hoy hago el llamado porque yo no me voy a callar. Yo voy a seguir buscando a mi papá. Es el resultado del narcogobierno. Es el resultado de un narcopresidente que lo único que ha hecho es defender a los delincuentes y dejar a su suerte a los ciudadanos. Y si el gobierno no hace nada, nosotros sí. Yo no voy a olvidar a mi padre. Porque si la ciudadanía no tiene paz, el gobierno tampoco. 7:59, más información. La dirigencia nacional del PRI acusó que en México cada 15 minutos una persona es asesinada a causa de la violencia que se vive en el país. El dirigente del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, recriminó en sus redes sociales la fallida estrategia de seguridad del presidente López Obrador, así la considera él. Compartió además una imagen del conteo de la agencia especializada Research International y afirmó que a 6 meses de que concluya la administración federal de Morena, México vive su historia más violenta. Dijo que han ocurrido 183.000 asesinatos, 52.000 homicidios más a 64 meses de gobierno.
Y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el presidente López Obrador heredará al siguiente gobierno un país en llamas. 8:00 a.m. en punto. En un video publicado en sus redes, el panista se refirió al número de incendios forestales que se han registrado en el país durante la temporada de estiaje. Anaya criticó que el gobierno del tabasqueño haya reducido el presupuesto a la CONAFOR y por ello no se han podido controlar los siniestros que, a decir de él, eran prevenibles. Hoy México está literalmente en llamas por los casi 100 incendios forestales que han invadido 21 estados del país. Y lo peor es que muchos de estos incendios eran evitables o podrían haberse controlado antes si se hubiera actuado con el personal y con los recursos suficientes. Pero no ha sido así, porque la falsa austeridad de la 4T desmanteló la Comisión Nacional Forestal, que es la encargada de actuar en estos casos. Pero las cifras hablan por sí solas. En el sexenio de López Obrador le quitaron a la CONAFOR un tercio de su presupuesto. O sea, precisamente hoy, cuando vivimos amenazados por el cambio climático y por una terrible sequía que azota a todo el país, la CONAFOR tiene menos recursos que nunca. Anaya recriminó nuevamente que el presupuesto del país se haya destinado en obras que afirmó no están funcionando, como el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Millones de hectáreas quemadas, millones del presupuesto arrebatados a lo que sí hace falta para dárselos a los caprichos del presidente. Millones perdidos en obras inútiles y mal hechas, obras faraónicas, sin planeación, sin transparencia, con escándalos de corrupción, mientras nuestros recursos naturales se pierden sin remedio. López Obrador hereda un país en llamas. Ese es su triste legado. 8:01. Sastrería y Camisería El Maestro ofrece guayaberas, trajes de primera comunión, confirmación y mucho más. Aldama 625, Colonia Centro, en Villahermosa. Teléfono 9933-1260-83. La pausa, regresamos. Asesinan a la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. El reporte de Valentina Larraqui, corresponsal de Telereportaje. Valentina, muchas cosas en últimas horas en el Vaticano. Mira, han sido unas jornadas muy largas para el Papa Francisco. La verdad, ha logrado presidir todos los ritos de la Semana Santa, con excepción del Via Crucis, que también era de imaginarse, porque lo mismo sucedió el año pasado. Luego, el sábado sí participó en la Vigilia Pascual, que es una de las celebraciones más sugestivas, con la Basílica de San Pedro a oscuras, el Papa que entra a oscuras y prende el fuego, el cirio pascual, y como poco a poco se van prendiendo las luces de la Basílica. Y finalmente, pues el domingo, el gran día de la fiesta de la resurrección de Cristo, con la misa en la plaza de San Pedro. Y el Papa Francisco celebró, bueno, presidió también, porque ya no celebra por sus problemas de deambulación, está en la silla de ruedas, pero presidió la ceremonia y luego se asomó de la logia central de la Basílica para el mensaje con las felicitaciones pascuales y la bendición Urbi et Orbi, que es la bendición que los papas solo imparten el día de Navidad y el día de Pascua. El discurso del Papa el día de Navidad y el día de Pascua siempre está centrado, pues, de alguna manera en la actualidad internacional. Y el Papa Francisco, pues, reflexionó sobre el significado de la resurrección y al mismo tiempo con la analogía que hay con la roca pesada que estaba sobre el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Reitero el llamamiento para que se garantice la posibilidad de acceso de ayudas humanitarias a Gaza, exhortando nuevamente a la rápida liberación de los rehenes secuestrados el pasado 7 de octubre y a un inmediato alto el fuego en la franja. Pues Emmanuel, hoy aquí en Italia es día festivo, es el lunes del ángel y como siempre el Papa Francisco en día festivo pues se asomó desde el balcón de las oficinas del Palacio Apostólico para rezar el que ahora ya no es el
Ángelus, sino el rey Ginacelli. Y el Papa Francisco pues dirigió su texto a la resurrección de Cristo, a la alegría de la resurrección. Dijo que esta alegría nos cambia la vida para siempre, que es la alegría que pues de alguna manera marca la derrota de la muerte sobre la vida, del desaliento, es la esperanza que gana sobre el desaliento. Y dijo que esta alegría de la resurrección es algo que es muy, muy cercano a todos nosotros, y para que esta alegría sea aún mayor debemos de compartirla, y todos tenemos que volvernos a partir de hoy pues testigos de la alegría de la resurrección de Cristo. ¿Qué actividades tendrá Francisco en estos próximos días, Valentina? Bueno, de lo que sabemos, Emanuel, la audiencia este próximo miércoles, y por ahora, bueno, las audiencias que tiene establecidas cada día. Valentina, y en Italia, lleno de turistas por la temporada. Está absolutamente llena Roma. Te debo decir que Roma ya está llena, yo creo que después del COVID empezó a llenarse, y ya siempre que estamos en temporada alta. Telereportaje. Enlace. En las calles. Ahora. Telereportaje. Alejo, regresamos contigo. En este momento en la vía Cárdenas Villahermosa, donde hace unos instantes pues, dabas cuenta de un accidente en esta misma vialidad. Comentarte que ya el vehículo que sufrió el percance fue retirado de la vía Cárdenas Villahermosa desde la autopista, y pues fue subido a una grúa que estamos viendo en este momento. El accidente se dio justo cuando una de las llantas de este vehículo de carga pues explotó, y él pues obviamente el conductor perdió el control de la unidad, y solamente uno de los de las personas que viajaba arriba de este camión de carga, que es el copiloto, pues fue el que sufrió heridas en uno de sus brazos. Afortunadamente fue atendido nada más aquí en el lugar y no ameritó el traslado a un hospital. Ya se encuentran también aquí, como podemos ver, elementos de la Guardia Nacional. Emanuel Auditorio, mi reporte desde las calles. Dulcería La Estrella solicita ayudantes de almacén, auxiliar de inventarios, auxiliar de mantenimiento. Presentarse en Dulcería La Estrella en Comonfort 246, entre Revolución y Miguel Hidalgo, Colonia Tamulté. Llevar solicitud de empleo elaborada o enviar por WhatsApp a 9933-836117. En ruta al 2024. La sucesión. En telereportaje. Berta Gisela Gaitán es la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Ella fue asesinada ayer durante un evento de campaña. La abanderada caminaba por calles de la comunidad de San Miguel Octopan cuando fue atacada a balazos por un sicario. El hecho fue captado por un vecino, en cuya grabación se escuchan las detonaciones de arma de fuego, los gritos de los simpatizantes, así como la huida que emprendieron para ponerse a salvo. Según el periódico AM, otras tres personas resultaron heridas en el ataque. Horas antes, Gaitán fue cuestionada sobre el tema de seguridad. Reveló que en su primer evento de campaña la acompañaron elementos policíacos, pero que también se había pedido protección formalmente. Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve. Claro que sí, la ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el estado, con el INE y con el IEJ, evidentemente. Ya se cuenta con
con seguridad, y qué mejor seguridad que los ciudadanos. Impactante, esto fue horas antes de que la asesinaran. El homicidio de la morenista ocurrió solo un día después del arranque de las campañas a presidencias municipales en Guanajuato y en menos de una semana tras su registro el pasado 27 de marzo. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, afirmó que no quedará impune el cobarde ataque que le arrebató la vida a la candidata de Morena. Condenó el acto, al que calificó inhumano, y reiteró su compromiso para que el Estado coordine los esfuerzos de todos los niveles de gobierno en los procesos electorales y así quienes participen en ellos tengan la protección que sea necesaria. Las 8 de la mañana con 10 minutos. Sobre este tema, minutos después del ataque en donde perdió la vida a Gisela Gaitán, se reportó el fallecimiento de Adrián Guerrero, que buscaba una regiduría por el mismo municipio, Celaya. El abanderado, quien fue el líder del sindicato de telefonistas de la sección 12, acompañaba a Gaitán en el recorrido. De acuerdo con medios locales, Guerrero Caracheo iba entre el contingente al momento del ataque, por lo que resultó herido de gravedad. El candidato de Morena, regidor de Celaya, murió tras recibir atención médica por un impacto de bala. Y partidos de oposición condenaron el asesinato de Gisela Gaitán y exigieron al INE y al gobierno federal tomar las medidas urgentes de seguridad durante las campañas de todo el país. En redes, el PAN emitió un comunicado en donde su dirigente Marco Cortés criticó que los ataques y amenazas a servidores públicos y candidatos se repiten y se incrementan en muchas regiones de México. Por su parte, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó el homicidio de la abanderada morenista y sostuvo que seguirán alzando la voz, pues dijo, esto va más allá de partidos, al tratarse del país y las familias mexicanas. Quien también se pronunció al respecto fue la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, que comentó, quiero un México donde ser candidato a algún puesto de elección popular de cualquier partido no signifique poner en riesgo la vida. Las 8 de la mañana, 11 minutos. El presidente López Obrador también se ha referido al tema. Inició la mañanera de hoy lamentando el asesinato de Berta Gisela Gaitán. Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán, y pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros. Y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte. Quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, mi pésame a los familiares de Berta Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros, y vamos a informar también sobre esto y de otros temas que tienen que ver con la seguridad en nuestro país. Descompuesto cada día más el proceso electoral, grave, muy grave lo que estamos viviendo en México. ¿Cuántos van ya? Perdí la cuenta de cuántos aspirantes y candidatos han sido asesinados hasta el momento, y esto nos hace pensar, cuando falta todavía un mes, dos meses, hoy en 2 meses es el proceso electoral, es 2 de junio, estamos a 2 de abril, ¿cuántas otras cosas no veremos? No se desean, por supuesto, pero pues dadas las circunstancias, podemos decir, las autoridades están rebasadas,
simplemente no pueden con el tema de seguridad. 8:14 a.m. Muy lamentable. Para tu visión, Clínica Santo Tomás es tu mejor opción. 50% de descuento en consulta de oftalmología, crédito y facilidades de pago en cirugía. Citas al 9934-564502, 9933-541078 o en Aquiles Cerdán 646, Colonia Rovirosa. Cédula de especialidad 26016. Jessica Ortega de la Cruz, candidata al gobierno de Morelos por la coalición Movimiento Progresa, formada por Movimiento Ciudadano y Morelos Progreso, un partido local, acusó que fue víctima de amenazas por parte de un presunto grupo del crimen organizado hace algunas semanas. Luego del arranque de su campaña, señaló que derivado de ello tuvo que suspender una reunión que sostendría en algún lugar, pues iba acompañada de su hija. Relató que las personas se acercaron a su equipo y les pidieron mejor que se fuera incluso de donde estaba. Se acercaron personas que además, que es lo grave, que es lo delicado, personas que así se presentaron, ¿no? Nosotros somos aquí los que mandamos y te pedimos que te retires porque no eres bienvenida, ¿no? No eres bien recibida. Me pidieron que me fuera, mi equipo se acercó, me dijo que pues era momento de irnos. Yo decidí hacerlo porque iba con mi hija, pues me acompaña de manera periódica a mis actividades. Decidí irme porque tampoco creo que tenemos por qué exponernos de más. Y bueno, pues nos retiramos y hasta que salimos del municipio nos acompañaron dos motocicletas. Ortega de la Cruz señaló que los sujetos no se identificaron como funcionarios del ayuntamiento, el cual es encabezado por Morena, y afirmó que se trataba de personas del crimen organizado. Yo la verdad es que cuando me subí a la camioneta fue cuando supe más detalles, pero no vimos si estaban armados, lo que sí, pues fue una amenaza reiterada. Miren, yo la verdad es que sé que la zona sur del estado es una zona muy lastimada por la delincuencia. Es una zona que desafortunadamente necesita pues una atención especial, ¿no? Decisiones de manera integral entre los diferentes niveles de gobierno, y hoy lo que es evidente es que la gente vive en una constante incertidumbre. La candidata informó que desde que ocurrió la amenaza en su contra, tiene ahora el protocolo federal de seguridad. Y la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informa que van 108 solicitudes de protección contra candidatos. Ahora explicado, hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo. Y bueno, vale la pena mencionar en los datos que publican en la mañanera, en las láminas que presentan, 7 son candidatos a gobernadores de estas solicitudes de protección, 27 de aspirantes al Senado y 71 para diputaciones federales, ahí las 108 solicitudes. En Tabasco, el secretario ejecutivo del IEPC, Jorge Zavala, informó que 5 candidatos tienen protección, que atendieron las solicitudes y las canalizaron directamente a la Secretaría de Seguridad, que es la dependencia que se encarga de determinar el nivel de riesgo y designar el tipo de resguardo a los abanderados. Jorge Zavala indicó que por seguridad de los candidatos no revelaría la identidad de ellos. Cierto, 5 candidatos han hecho ya requerimiento de custodia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo tengo entendido que este servicio, esta prestación de la custodia, ya se les ha brindado a estos candidatos. Yo me voy a reservar, lógico, por seguridad, el nombre de quiénes o de qué distrito son, pero sí se está brindando esta parte de apoyo en caso particular de los candidatos para la elección local. Han sido 5, son, vamos a decir, los que hasta este momento se tienen atendidos por parte de la presidencia de este consejo y remitidos a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué partido sería? Bueno, mayormente son candidatos independientes. Y el dirigente estatal del PRI, Miguel Barrueta, señaló que ninguno de sus candidatos a cargos de elección popular local y federal han solicitado protección a las autoridades. Aseguró que algunos de sus abanderados de la zona de la Chontalpa han recibido llamadas de intimidación, sin embargo, dijo que ellos continúan en sus actividades.
pues es uno de los estatus que tenemos previstos. En el caso de que siga el tema de la violencia y demás como está en el estado, estamos muy preocupados por todos nuestros candidatos, y es uno de que hicimos una valoración con nuestro jurídico, y es uno de los rangos que tenemos a consideración. Obviamente, tenemos que ser muy precavidos en el tema. Esto es a consideración de parte de los candidatos, y hasta el momento pues no han hecho ninguna solicitud, pero el Partido Revolucionario Institucional estará pendiente de cada uno de las acciones que pudieran tener, y en su momento, si se lo requiere el candidato, vamos a estar de la mano con ellos para presentar la solicitud. ¿Ningún candidato de su partido tiene cuenta con protección actualmente? Actualmente, hasta el día de hoy, no. Estamos muy atentos a cada uno de ellos, y bueno, si se requiere, haremos lo propio. Y en Chiapas, Willy Ochoa, candidato a senador, sufrió el robo de un vehículo de su campaña. El abanderado del PRI, PAN y PRD denunció que el lunes, ayer, sujetos con armas largas y violencia interceptaron a su equipo de trabajo y lo despojaron de uno de los autos. El hecho fue sobre la carretera Tuxtla-Arriaga, 500 metros antes de la caseta de cobro de Arriaga. El comando armado circulaba en un Jeep gris. El candidato a senador precisó que la unidad robada transportaba propaganda rumbo a Suchiate. Y ante el delito sentenció que no pueden permitir que la violencia siga como si nada, que no se callarán ante la situación que viven en Chiapas. En abril disfruta de los precios bajos solo en Mueblería La Guadalupana. Obtén para tu hogar lo mejor en aires acondicionados, congeladores, refrigeradores, ventiladores, televisores, muebles de madera, juegos de sala y mucho más. Disfruta adquiriendo lo que quieras en donde siempre ganas. Mueblería La Guadalupana. Visítalos en Madero 811 en el centro, a un costado del Parque La Paz, o comunícate al 9932-074650. Vamos con la correspondencia. Nicolás Hernández Pedrero comunica a familiares y amigos de la maestra María Elena González Martínez, que falleció ayer a las 4 de la tarde. El cuerpo de María Elena González Martínez lo están velando en recinto memorial. Mañana la misa del cuerpo presente a las 9 de la mañana, luego el sepelio en ese mismo lugar, en recinto memorial. Falleció María Elena González Martínez. Hermelinda Reyes Rodríguez de la Ranchería Libertad de Allende Centla dice que necesita vender 3 hectáreas de terreno en la Ranchería Libertad de Allende Centla. Su padre falleció y debido a esto, pues tiene una deuda por gastos médicos. No cuenta con recursos, tiene escrituras de propiedad, por eso ofrece, pues a quien le interese, va a esperar aquí hasta las 10 de la mañana. Aura Lance Jiménez gratificará a quien le devuelva control de vehículo negro con botones color plata que se extravió ayer a mediodía por Prados de Villahermosa. Le urge recuperarlo. Informes al celular 99-3206-1764. Sergio Gutiérrez Gómez llama al titular de SEAS que intervenga y arregle las zanjas que están abriendo para colocar tubería que va hacia la planta El Mango, porque me dicen solo las están rellenando con tierra. La familia García García invita a familiares y amigos a rezo de 4 meses en memoria de Bartolo García Ramírez, mañana miércoles a las 5 de la tarde en la ranchería Saloya, primera sección, sector San Miguel de Nacajuca. Hugo León Ruiz de la ranchería La Palma Centro dice en relación al problema del agua en Dos Montes y colonias vecinas que no es reciente, que ya es de años, que no hay agua, como dijeron que ya habían resuelto la situación, que es mentira, que por eso es que la gente se cansa. Además, las calles están hechas pedazos, abandonadas, dice Hugo León desde La Palma Centro. Santis Ramírez Santiago felicita a su sobrino José Julio Ábalos Ramírez, está de cumpleaños, se escuchan en Macultepec. Sus tíos Pepe, Ana María, Daniel y Paola felicitan a Marcela Guadalupe Hernández Noriega, también cumpleaños, se escuchan en La Manga. De la Secretaría de Salud, de Bienestar, Ayuntamiento de Centro, DIF Estatal y SED, Secretaría de Gobierno y Función Pública están en telereportaje atendiendo al auditorio. Hospital Médica Tabasco, Laboratorio de Patología, Citología, Papa Nicolau, Rayos X y Cirugía en General. Solo abril, ultrasonidos del embarazo en 2D a $450 pesos y el estudio de mastografía con ultrasonido mamario a $900 pesos. Citas al 9933-1561-73 y 9934-1381-28. Paseo Tabasco 808 entre el Parque de los Guacamayos y la Catedral. Médico responsable, doctor Ángel Chávez, cédula profesional, 533-0146, Ujada, por la calidad de la salud. Pasemos a otras cosas. Se despide el doctor Azuara a 50 años del servicio público.
El doctor Humberto Azuara Forcelledo se despidió de la actividad pública luego de más de 50 años de servicio en diferentes instituciones de gobierno estatal y federal. En entrevista para Telereportaje, el médico de profesión y especialista en cardiología y medicina interna recordó que en el año 1973 inició sus estudios en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a partir de ahí comenzó su servicio a la comunidad. Además, declaró que si bien ha decidido jubilarse a los 67 años de edad y dejará el servicio público, continuará ejerciendo su profesión mediante la consulta privada. Sí, todavía aguanto un piano. Bueno, ya no tanto. Medio piano. ¿Por qué decide usted jubilarse? Porque es un buen momento de salirme y dedicarme más a la familia, a mis cosas, ¿no? ¿Se jubila usted del servicio público, pero no? Sí, no de mi profesión, no de mi profesión, claro que no. De hecho, voy a hacer incursiones ahí en algunas instituciones en materia de apoyo sin cobrar nada. ¿Le queda todavía esa inquietud de seguir? Siempre lo he hecho. Yo nací con la medicina. Mi padre fue médico, fue un médico rural, exitoso, dedicado al servicio de la gente, creo que el doble de lo que yo he hecho. Él me indujo desde que tenía yo 4 o 5 años la medicina, llevándomelo a ver a trabajar, a atender los partos, a los enfermos, a la sierra. Agregó que incluso, junto a su padre, realizó las denominadas pesquisas de paludismo. Posteriormente, señaló que producto de su propio esfuerzo, pues le tocó trabajar para pagarse sus estudios, logró concluir la carrera en medicina en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siendo de la generación 1974-1979, y luego realizó 2 especialidades, como cardiólogo y médico internista. El galeno compartió parte de sus inicios con el servicio público. Cuando éramos estudiantes, el doctor Ruiz Macosá y el doctor Lázaro Sánchez y otros amigos, íbamos a las rancherías, conseguíamos piperagüit, piperacina, íbamos por la ribera del río y conjuntábamos a los niños para desparasitarlos, tomábamos muestras y las traíamos a la escuela de medicina a analizarlas para ver qué parásitos tenían. Y en aquella época me acuerdo que la gente feliz porque los chamaquitos vomitaban las lombrices. Después ya un poco más entrado en el conocimiento médico, porque eso fue a partir del segundo año, ya en el tercer año y cuarto año tuvimos la benevolencia de un sacerdote macuspana que nos permitió ocupar un lugar en la iglesia y poner un consultorio, un dispensario médico, y el dispensario pues lo crecimos, hacíamos cirugías menores, conseguíamos medicamentos gratis, atendíamos a la gente, en fin. Recordó que cuando era camillero soñó muchas veces con llegar a ser director del hospital Juan Graham Casasús y se le cumplió. Al llegar se propuso realizar un nuevo inmueble. Sin embargo, en lo que se materializaban sus gestiones, se ocupó junto a sus colaboradores en dignificar la atención y equipar las añejas instalaciones. Y bueno, ya al correr de los años, pues la vida te lleva por caminos que en ocasiones quieres, pero no sospechas que se te van a dar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser director del hospital, yo lo pensé cuando trabajaba de ayudante de camillero en el Juan Gran Viejito, ¿no? Ahí dije yo, ay Dios, este hospital me gustaría ser director. Ahí fue la primera vez que lo pensé. Y más adelante, 2 o 3 veces también lo pensé. Pero nunca pensé que se me llegara a dar. Cuando me iba a dar, pues era darlo todo. Y fueron 18 años de labor dentro del Juan Gran, el soñar desde antes con hacer un nuevo hospital y quitar la vetusta construcción que existía en aquella época y que costó muchísimo trabajo. Recordó que para ese reto contó con el apoyo de la señora Isabel de la Parra, quien dijo convenció a su esposo, el gobernador Roberto Madrazo Pintado, para que diera la primera parte del presupuesto, mientras que otras personas ayudaron en conseguir los terrenos hasta que se fue materializando el sueño. Y luego que ese proyecto arquitectónico, ¿no? ¿Cómo fue? Quisimos diseñar un hospital estilo francés, con amplios pasillos, con módulos de hospitalización que dieran una sensación de paz al interior del enfermo, que no fueran edificios a lo alto nada más, sino que tuviera porciones donde la jardinería estuviera al lado de los enfermos, y luego darle el toque de modernidad y hacerle un hospital inteligente y dotarlo de los mejores equipos. Y adentro la organización pues fue maravillosa, quienes todos los que me acompañaron fueron maravillosos todos ellos. Eso estoy orgulloso, porque alcanzamos en aquella época en los concursos anuales el segundo lugar nacional de hospitales, por arriba de algunos institutos, y eso pues nos llenó mucho de orgullo. Éramos un referente en ese momento.
expuso que durante su gestión como director, el Juan Graham fue pionero en la realización de trasplantes de córnea. Fueron detonante para la cirugía de corazón en el ámbito público, así como en la hemodinamia y la medicina nuclear principalmente. Además, se sumaron a los trasplantes renales, que para ese entonces ya practicaba el Hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez. Aunque dijo, el final fue un trago amargo y estuvo en riesgo su carrera. Y así llegué el 5 de enero de 1995 como director del Hospital Juan Graham, empezar a trabajar de cero, de no saber nada de administración pública, ir aprendiendo de manera gradual y paulatina a lo largo del tiempo, hacer todas esas cosas maravillosas que te acabo de platicar, ¿no? Y bueno, pues esas son cosas que quedan muy agradables. El final no fue nada agradable. El empeño mío por no dejar que la gente sufriera el desabasto de medicamentos y material de curación me llevó a generar una deuda sin techo presupuestal que me puso en la picota al borde de la cárcel, de la que pues fue una época muy difícil, muy, muy, muy difícil. Luego esos los últimos 6 años de la época del licenciado Núñez, pues, me dieron el perdón, porque más que nada era persecución política, ¿no? Me dieron el perdón, pues las cosas fueron diferentes. En sus 50 años de servicio, Azuara Forcelledo laboró para el Hospital de Petróleos Mexicanos en Tabasco, luego en el Hospital Juan Graham. También colaboró en el ICET como jefe de enseñanza. Dio clases en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en la última etapa de su carrera pública se desempeñó como director de prestaciones médicas del ICET. Asimismo, el doctor Azuara enfatizó que, a lo largo de su formación y carrera, ha tenido muchas satisfacciones, pero también grandes retos, en los que dijo, siempre ha privilegiado su compromiso con la preservación de la vida y la salud. En la residencia de medicina interna me toca en suerte ser el jefe de residentes de medicina interna cuando el temblor del 85 fue algo muy difícil. Hay experiencias agradables, otras pavorosas que vivimos. Al frente de todos mis compañeros residentes que respondieron de maravilla, los médicos adscritos se fueron a sus casas y nos quedamos los residentes a cargo del hospital y sacamos el hospital adelante y hicimos un puente, por ejemplo, con los edificios de Sinaloa y Chihuahua, que se había caído uno de ellos, y ahí pues me tocó en suerte sacar a una mujer y que le amputara una pierna, y fue terrible porque fue cuando fue el segundo temblor y me agarró con medio cuerpo adentro de un agujero. Yo dije, aquí me quedé, pero no pasó nada. Otras escenas, subió un edificio de 7 pisos por las escaleritas esas de los bomberos, diciendo, Dios mío, aquí donde me caigo, ¿no? Y llegamos allá y ver cómo encontramos la escena más dantesca que he podido vivir en mi vida, cómo estaban aplastadas las gentes y cómo había partes de órganos, pedazos de cuerpo y sangre por todas partes, ¿no? Y el último, dijo, fue la pandemia del COVID-19, un reto y experiencia, donde estuvo en la brega diaria viendo a los pacientes hospitalizados y aunque se contagió 2 veces, nunca se amedrentó. Azuara Forcelledo dejó un mensaje para las nuevas generaciones de médicos en formación. Pues mira, lo más importante el médico es su amor al servicio y al prójimo. El conocimiento, yo he visto médicos muy, muy sabios, que alcanzan cúspides dentro de la ciencia muy altas, donde la empatía con la gente es muy baja. Y he conocido médicos cuyo conocimiento es muy bajo, pero que tienen una altísima empatía con la gente. Entonces, decirle a los médicos, vean al enfermo como a su papá o a su mamá, y atiéndanlo siempre a pesar de todas las vicisitudes que enfrentamos de orden crítico y emocional, lo más importante es el humanismo. Los médicos, pues ya son médicos y ya aprendieron. Que busquen estar siempre pues actualizado, sería la segunda parte, pero que nunca olviden de primum non nocere, como dice nuestro lema antiguo, primero no hacer daño. Y como también nuestros antiguos nos enseñaron, si no podemos curar, porque a veces no podemos curar, pero siempre tenderle la mano y ponerle la mano sobre el hombro y decirle, aquí estoy, en el momento en que te mueras, aquí estaré. Afirmó que todas las acciones que realizó a lo largo de 50 años al servicio público han dejado una imborrable huella en su ser. Asimismo, dijo sentirse orgulloso y satisfecho por las aportaciones que hizo en los diferentes cargos en los que sirvió. Finalmente, dijo sentirse agradecido con el ICET y contento por todos los avances positivos que se lograron concretar por el bien de los pacientes. Toda una vida dedicada al servicio público, una trayectoria, destacada trayectoria del doctor Azuara. Le enviamos un saludo y, por supuesto, merecida jubilación. Las 8:33.
¿Cansado con los problemas de la limpieza? Serplin te los resuelve todo en productos de limpieza, creolina, aromatizantes, arricida, desengrasantes y mucho más. Excelente calidad, buenos precios y variedad. Humberto Tapia, sin número, Colonia Chacuibá 2 en Teapa. Cotizaciones a 9933-129199. Serplin, la magia de la limpieza. Recordamos los teléfonos de telereportaje, el 9933-152223, el 9933-150252 y el 9933-158756. Seguimos con la pasarela de los candidatos a la alcaldía de centro. A todos se les invitó en tiempo y forma. En estas entrevistas, como ya lo hemos dicho, se privilegiará la propuesta para que los ciudadanos tengamos elementos para contrastar los proyectos de gobierno de cada uno de los aspirantes. Al volver de la pausa en cabina, platico con el doctor Fernando Mayans Canaval. Es el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Centro. Soy Emanuel Sivilla. Yo pregunto lo que tú quieres saber. Fernando Enrique Mayans Canaval es el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Centro. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Doctor Mayans, ¿cómo estás? Bienvenido Emanuel. A Telereportaje, qué gusto saludarte. Un gusto enorme siempre estar aquí saludándote, estar en esta histórica cabina de radio. Un saludo a todos mis paisanos del municipio del centro, de Tabasco, con mucho amor y cariño como siempre. Y un abrazo afectuoso a mi hermano y amigo, el doctor Humberto Azuara Forcelledo, que seguramente seguirá trabajando para y los enfermos del estado de Tabasco. Sí, bueno, presentábamos el anuncio de su jubilación, se retira después de 50 años. Sí, pues ya justo.
innecesario. Además tiene una fila enorme de pacientes que tienen que esperar algún tiempo para verlo, ahora será más ágil, ¿no? Claro, las 8:38 a.m. Doctor Mayans, ¿cómo le va de naranja? Pues ya de piel y de camisa, ¿no? Muy bien, fíjate, muy contento, conviviendo con mucha gente joven, chavos, millennials. Tenemos muy sport hoy acá, playerita naranja y todo. Oye, pues es que convivir con los chavos te contagia, ¿no? Y entonces, muy contento, es una campaña alegre, te puedo decir hasta en un momento dado divertida. Sin embargo, bueno, lo que uno ve y escucha, pues sí siempre duele, ¿no? Ya hablaremos del diagnóstico. Que uno quiera disfrutarla, ¿no? Porque pues, ya son muchas campañas, Emanuel. Así es. Ya son muchas campañas y agradezco de todo corazón a través de estos micrófonos maravillosos el recibimiento que me da la gente, el apoyo, el cariño, el afecto, las muestras de solidaridad que el pueblo de este municipio maravilloso del centro, porque lo más valioso que tiene el centro es su gente, eso es lo que más importa, nos hace sentir. Y yo se lo agradezco porque eso nos llena de energía, nos da fuerza para seguir caminando a altas temperaturas ahora, ¿no? Pero vale la pena el esfuerzo, es un honor, Emanuel, luchar y trabajar por nuestro pueblo, por nuestra gente. También lo he hecho desde muchas trincheras. Hoy seguimos aquí luchando desde la política para poder transformar y cambiar nuestra realidad, nuestra triste realidad. Y bueno, ahí estoy, muy contento. Ya con esto me doy por bien servido, ¿eh? ¿Ah, sí? De poder luchar por mi pueblo. Es un honor. Oye, Fernando, ¿y las heridas ya cerraron después de lo que tú en su momento calificaste como un maltrato de Morena hacia tu persona? Mira, nunca hubo heridas realmente, ¿no? Sí. Sí, lastimado en su momento. A ver, hubo cierta frustración de tantos años de lucha. Ahora que camino todos los días con la gente, con el pueblo, siempre recuerdo a mi amigo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que caminaba a mi lado, ¿no? Y eso se sentía uno como un escudo de protección, ¿no? Hoy, bueno, hemos hecho un liderazgo en el municipio, pero no, como herida como tal, no. Simplemente frustración de tantos años de lucha por lo que uno cree, por lo que uno, los ideales, las convicciones, Manuel, te lo digo con toda seriedad y franqueza, y de repente ves que, ¿para qué sirvieron? ¿No? Sino, en el momento dado, ahorita empiezo a picar piedra de abajo de nuevo, después de tantos años de lucha, Manuel, ¿sí? Para ver que en lugar de avanzar, retrocedemos. Lo que se peleó, lo que se luchó, lo que se dijo, no se da. Incluso lo ves, yo veo que todo el mundo habla de austeridad, pero en las campañas no existe la austeridad. Está tapizada la ciudad de basura, que se llaman lonas, en todas las comunidades, pero además las ponen al viejo estilo del PRI, ¿no? De ese PRI de madrazo, en donde tapizan sin pedir permiso y en la noche las casas, ¿no?, de la gente. Y más en las colonias populares, ¿no? Sin pedir permiso te ponen de todo. Y las que nosotros en un momento dado poníamos antes, que pasaba, más tardábamos en ponerlas que venía otra cuadrilla quitándolas, ¿no?, por todos lados. Pues hoy me dicen algunos compañeros que le está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, ¿en qué hemos cambiado? Todo ha sido un gatopardismo. Se cambia para no cambiar, Emanuel. Y eso es la triste realidad. Si hablan de que tienen que ser austeridad y que tienen que cuidar los recursos, pues que lo demuestren desde la campaña. Porque una cosa es decir una y otra es hacer otra, ¿no? Entonces, ese es el tema. Fernando Mayans, al paso de los días, al paso de las semanas, con un poco más de serenidad, volteando a ver hacia atrás, ¿no te arrepientes de la decisión que tomaste de dar paso a encabezar esta candidatura en Movimiento Ciudadano? No, Emanuel, porque te repito que es un honor luchar para el pueblo. El municipio del centro
Yo soy originario de aquí, lo amo, lo quiero, está en mi corazón y obviamente lo más importante es su gente y el ver la realidad que está viviendo su gente, que no es culpa de ellos, Emmanuel. Aquí vienen temas muy profundos, como es la educación, la cultura, que no la tienen, sí, hay mucha deficiencia en eso, pero además las oportunidades. Ves a los jóvenes que andan por ahí divagando porque tampoco tienen oportunidades. Entonces, el diagnóstico del municipio, Manuel, es muy complejo, pero ¿cómo me voy a arrepentir si tengo la oportunidad de luchar? Porque en donde yo estaba, de muchos años, Manuel, todos los que nos están escuchando lo saben, pues fuimos desplazados por los que nos atacaban, por los que nos criticaban, por los que le decían a la gente, indios patarrajada, apestan y tenían el control. Hoy viven del gobierno, porque siempre han vivido del gobierno. Y entonces, pues, ¿qué hacer? Ni modo de quedarse en la hamaca con los brazos cruzados, viendo la realidad. Hay un compromiso con el pueblo que hice hace muchos años. Y ese compromiso lo estamos cumpliendo hoy a través de un partido nuevo, un partido joven, de gente que no está amañada, no tiene vicios, gente sana, así lo percibo, que quiere transformar porque son los jóvenes los que no aceptan esta realidad. ¿Te defraudó López Obrador? 8:45. No. Vamos a la pausa. Seguimos platicando con Fernando Mayans. Doctor Mayans, ¿hay decepción de López Obrador? ¿Te defraudó? No, mira, el presidente es mi amigo. Siempre fue el que me introdujo a la política.
siempre lo he visto como un gran líder que lucha por sus ideales. Sin embargo, pues a veces la gente que lo rodea no es la gente adecuada, ¿no? Pero lo permite. Bueno, hay equivocaciones a veces, ¿no? Porque él confía mucho en su gente. Lamentablemente, pues lo hemos visto, lo que ha sucedido, ¿no? Aquí en Tabasco, de que pues se le escritura realmente el estado a una persona y él, con tantas ocupaciones y preocupaciones que tiene, tanto internacionales como nacionales, esa es mi opinión personal, pues no le ha tal vez prestado la atención necesaria a lo que está pasando en Tabasco. Tú hablas de su equipo, ¿y no será que pues no debería sorprender, porque él privilegia, y lo ha dicho, la lealtad más allá de la capacidad, y por ello los resultados? Bueno, yo creo que eso no funciona. Tiene que buscar gente, o tendría que haber buscado gente... No, ya va de salida, ya se le acabó. Con lealtad, pero con conocimiento, ¿no? Gente preparada. Y lamentablemente, bueno, en algunos rubros, porque te quiero decir que en economía, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, ha habido gente importante, valiosa, preparada, y yo creo que la economía, según los datos del país, no va tan mal en ese rubro. Pero si hablamos de salud, si hablamos de seguridad, si hablamos de educación, pues ha sido una tragedia lo que ha pasado en México y en Tabasco. 850. ¿Cuál es tu eslogan, Fernando Mayas? Mi eslogan, pues es que se vote por un cambio nuevo. Así, que se vote por un cambio. Un cambio nuevo, ¿no? Bien. La gente, tengo la ventaja, Emmanuel, que ya me conocen. Estoy visitando casi 1,000 casas al día. ¿Tantas se pueden? Sí se pueden, claro. ¿Sí? A mi ritmo se pueden, hasta un poco más. Ándale. Y hasta me mandan a la hamaca: doctor, ya no haga campaña, pues usted va a ganar, hombre, ya descanse, no se esté asoleando, ¿no? Y la verdad que le agradezco ese cariño y ese afecto de la gente hacia mi persona. Y a donde voy, pues todos me conocen. Habrá algunas excepciones, obvio, no somos monedita de oro, pero la mayoría, si se lo puedo decir, que es la mejor encuesta, voy en el vehículo y se paran a mi lado, bajan el vidrio. Siento un gran ánimo de la gente por este cambio que estamos representando y la esperanza de tener mejores oportunidades de vida, de salir de donde el caos y las calamidades que está viviendo nuestro pueblo, Emmanuel. Fernando, me dice alguien que está escuchando la entrevista que AMLO no fue el que te metió a la política, que fue Roberto Madrazo en la Fundación Colosio en el 2000. No, ese está equivocado, hombre. ¿No? Acuérdate que ahí estuve nada más mes y medio y... Pero si te da la oportunidad, Madrazo. Pero ya platicaba yo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya andábamos ahí con Porfirio Muñoz Ledo, con el ingeniero Cárdenas. Entonces, bueno, yo acuérdate que fui sin ser priista nunca, nunca estuve inscrito. Incluso vino Beatriz Paredes en ese entonces y creo que tú le comentaste que cómo era posible que en la Fundación Colosio hubiera una gente que no fuera del PRI, te lo aceptó, ¿no? O sea, telereportaje es testigo de toda mi vida y de todos los acontecimientos tabasqueños. Aquí se escribe la historia de Tabasco, Emmanuel, ¿no? Gracias a tu papá y a ustedes. Las 8 de la mañana, 52 minutos. No fue Roberto Madrazo, por supuesto que no. Sí me dieron la oportunidad de ser director médico del Juan Gran con mi amigo el doctor Azuara, ¿no? Que se hizo todo un proyecto hasta concluir, como dijo Azuara, un nuevo hospital, ¿no? Ahí aprendimos mucho y luego logramos hacer el nuevo hospital del ISSSTE también. Es otro de los logros que hemos hecho. Y bueno, yo aprendí a hacer política realmente y seguirlo porque he creído en él, que se llama Andrés Manuel López Obrador, mi paisano, presidente de este país. Ahora, Fernando, el tema de la seguridad sigue siendo pues más vigente que nunca. Ayer, desafortunadamente, asesinan a la candidata a la alcaldía de Celaya. Muy importante. En Guanajuato. Y también amenazas a la candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Morelos. Esto es el clima de violencia a todo lo que da en torno al proceso electoral.
Sí, pues es un tema que hemos ido viviendo a través de estos años, ¿no? Del tema de la justicia, de la seguridad, de la impunidad. Y se tiene que trabajar en ese sentido, Manuel. ¿Tienes miedo? ¿Vas a solicitar? Nunca he tenido protección. Miedo. ¿No? ¿Seguirás a mí... como hasta ahora? Sí, pues es que tengo la fortuna de que me cuide el pueblo, Manuel. Bueno, eso decía la candidata. Pues bueno, eso es lo que yo siento. Donde voy, doctor aquí, doctor allá. Y bueno, yo me siento arropado por la gente, por el pueblo. Nunca le he hecho daño a nadie, Manuel. Jamás. Al contrario, con mi profesión de médico siempre he tratado de ayudar lo que está en mis manos, a la gente, al prójimo, porque lo hago por eso. Si estoy aquí es por amor al prójimo, no por otra causa, ¿sí? Te lo repito, yo nunca, en todos los cargos que he tenido, sigo en mi consultorio. Es lo único que tengo, que lo heredé de mi padre, que era el doctor Rodolfo Mayans Victoria. Yo no tengo rancho, no tengo ganado, no tengo negocio, no tengo ni tiendita de la esquina, pues, o sea. Yo he vivido de mi consultorio, ¿sí? Y mi trabajo, ¿no? Que he tenido la oportunidad de hacer como médico principalmente. 8:54 Fernando Mayans, ¿cuál es el diagnóstico que puedes tú compartirnos del municipio de Centro? Pues el diagnóstico que tengo en el municipio del Centro es, primero, Emanuel, yo aquí traje esto porque te quiero enseñar que pues hemos estudiado al municipio del Centro desde hace 18 años. Muy en serio, ¿no? Con las propuestas. ¿Qué nos muestra, propuestas, Fernando? ¿Qué es aquí? Son propuestas. Propuestas de campaña, Fernando, presidente municipal de Centro 2009. La primera vez que aspiraste, ¿no? Y esto, 2006, Emanuel. 2006, ahí están. Aquí. Y hoy, todo lo que propuse sigue estando vigente. Obviamente actualizando datos. Son cuadernillos con todas, sí, tus propuestas. Sí, pero los tengo, datos importantes, los puedes abrir y ver. Sí, todo lo tenemos aquí. Y lamentablemente, en lugar de avanzar, hemos retrocedido dramáticamente, Manuel. Está muy mal el municipio. Está mal, muy mal. ¿No se ha avanzado? No, Manuel, lamentablemente no. Mira, el tema del municipio, Manuel, y quiero poderme explicar bien. Después de tantos estudios, actualizaciones, análisis y de las propuestas que hoy siguen vigente, estudiadas con expertos, ¿eh? No nada más creas que yo las escribí, sino hay mucha gente que me ha ayudado a revisar esto, luego como legislador, en fin. El problema del municipio, Manuel, de fondo, es que es un municipio menor de edad, no ha llegado a la mayoría de edad. Los alcaldes han sido sirvientes de los gobernadores en turno. Entonces el municipio como tal, libre y soberano, o como a mí me tocó luchar y pelear y que se aprobara el 115 constitucional, que es de fortalecimiento municipal, eso no existe, es palabra muerta. De tal manera de que si los alcaldes del municipio del Centro siguen estando de rodillas ante cualquier gobernante, entonces no va a caminar el municipio. Pero es que debe haber buena relación por los recursos. Debe de haber una relación. Todo lo que se debe, sí, resolver, Manuel, pero tiene que haber respeto. ¿Y no, no hay respeto? Nada más. No, claro. Por ejemplo, no. A ver, vamos a entenderlo mejor. A ver, Manuel, mira, el municipio, a ver, dime, ¿qué ciudad de este país capital que no tenga transporte público? Y podemos hablar del tema. Yo hice el tema ese del famoso Transbus que me copió en el 2006 el gobierno, pero toda copia es mala, lo hicieron mal, cooperativa, corrupción, y ¡pum! Ahí falló. Pero ¿qué ciudad capital que no tenga transporte público? Ahora el gobierno del estado hizo un esfuerzo en meter unos camiones que la verdad están muy chafas, ¿sí? Comparados a los que tiene Mérida, Campeche, los que tiene Tuzla, ya no digas la Ciudad de México y el resto del país. ¿Qué ciudad capital que no tenga policías? A ver, yo sé que es un tema complejo, pero Villahermosa no tiene policías. No tiene transporte público. Mira, Granier logró que le pasaran los sistemas de aguas al municipio, pero lo que le pasaron fueron puros fierros oxidados. No le pasaron el dinero, ¿sí? El municipio tiene un presupuesto mínimo, que el 60% es sueldos, Emanuel. ¿Qué ciudad capital está así?
A ver, ¿tú quieres una licencia para alcoholes? El municipio te da un visto bueno, ¿eh? Pero tienes que ir a finanzas y ahí pagas tu licencia de alcohol. Que además te quiero decir que las quejas es de que ellos te dicen con quién te tienes que asociar para que te den la licencia. Si no, no hay licencia. Eso huele mal. Y entonces, tránsito del Estado. ¿La ciudad de Villahermosa tiene tránsitos? No. Las multas, Emanuel, ¿cuánto dinero ingresaría al municipio si los que tienen licencias de alcohol pagaran en el ayuntamiento, Emanuel, y no en el Estado? ¿Cuánto dinero ingresaría al municipio nada más de multas de tránsito? Las placas, a donde vayas, tú en el DF, todo de México, Puebla, Veracruz, tú las placas las pagas al municipio, no al Estado. Entonces está dejando de recaudar varios miles de millones de pesos de que se lo quede el Estado y que te dan conforme ellos quieran. Aunado en ese diagnóstico de mayoría de edad del municipio, es de que tú, como tal, tu presupuesto depende en gran parte del Estado, o sea, de tu patrón, que es el gobernador. Cuando el alcalde, obviamente, buena relación, sinergia, pero con respeto de ambos lados. Y yo percibo, ¿sí?, que el municipio del centro es un municipio menor de edad, donde los que llegan de alcaldes, pues andan en inauguraciones, andan en la fiesta, están todos los días en eventos cívicos. ¿Y la chamba? ¿Dónde están las necesidades de las colonias, de nuestras rancherías, nuestros municipios? Entonces hay que hacer valer el 115 constitucional. Y en una relación, no de sumisión, Manuel, sino de respeto, para que el municipio sea realmente eso, que es donde está la capital del Estado, donde hoy la gente, Manuel, le da mucha gente vergüenza comparado con Yucatán, con Mérida, con Campeche, con la misma Tuxtla, a pesar de sus problemas. Se ha modificado. Y Villahermosa, no, otro ejemplo, vienen de México y te imponen proyectos que tú, alcalde, ni sabes de qué se trata. Por ejemplo, el malecón, es el único malecón en el mundo, Emanuel, y me atrevo a decirlo, que no ves lo más importante de un malecón, ¿qué es, Emanuel? Ver el río, disfrutar el río, y aquí ya no ves el río. Aunado, ayer en la noche estaba apagado, oscuro, no había luz en el malecón anoche. Y ya viste que se rompió, y luego que le quieren poner las mismas piedritas a todos los parques de Villahermosa, pues ya no vas a ir a disfrutar. Aunque vayas a un parque, ya viste todo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? O sea, no te pueden venir a imponer proyectos que hacen en la Ciudad de México de 3.200 millones de pesos para venir acá cuando ya no existe ni la vialidad. ¿Qué comercios se van a parar en el malecón cuando no hay estacionamiento? Cuando la vialidad, en lugar de mejorarla, que es otro tema, la vialidad en la ciudad, la destruyeron. A ver, el estadio de béisbol, en un Tabasco de 40 grados promedio, con el sol, cuando no puedes tú tener protección ni de la pelota, porque quitaron las mallas, pero tampoco del sol, no tiene techo. Que eso lo hizo el grupo gasolinero, tú lo sabes, que por cierto se están quejando con la federación de que no le han pagado 37 millones de pesos que le deben. Sin embargo, Emanuel, te repito, si tú quieres venir y hacer algo en Villahermosa, la alcaldía, el alcalde tiene que estar enterado de qué se trata, si vas a beneficiar o no, si el proyecto va acorde. Mira, nos pasó hace años con el hospital en los 60 del IMSS. Lo hicieron de 2 metros de alto, el que está aquí en Sandino. Daba la casualidad que el aire acondicionado se rompía en mayo, en abril, y los enfermos tenías que sacarlos en camilla afuera porque era un horno el hospital. Pero ese hospital fue diseñado desde la Ciudad de México, como el malecón de Gaviota, el Carlos Madrazo, el estadio de béisbol. Mira lo que está pasando y se los voy a demostrar porque estoy haciendo un trabajo de eso. Este acueducto que están haciendo de la Conagua, de 900 millones de pesos. Mira, hemos platicado con gente que ha estado en la Conagua, como el Huegue Tamargo y gente. Te quiero decir, Tabasco
Desde 2007 yo he estado estudiando el tema del agua. Mientras no draguen los ríos no tienen fondo. ¿Pero Emanuel, lo están haciendo? No, Emanuel. Esa pues ese es el anuncio del presidente, pero el dragado permanente en Tabasco. No, pero esas draguitas así no funcionan, Emanuel. ¿Entonces nos está engañando el presidente? A ver. ¿Nos quiere vender a tole? Yo creo que no tiene... ¿Nos quiere dar a tole con el dedo? Yo creo que no tiene la información real. Pero si él está los instruyendo ríos, y es la Marina, Emanuel, quien está haciendo el creo dragado. Creo que tú pusiste un video hace poco en el río Carrizal, donde un niño empuja un cayuco a mitad del río, pero el niño está en el río y le llega el agua a la cintura, siendo un niño, ¿cuántos metros tiene el Carrizal? Velo cómo está ahorita. Aunado a que de lado a lado es un basurero el río Carrizal. ¿Nos están engañando con el dragado, Fernando? Pero es que, a ver, si hay unas dragas concesionadas ahí de arena. No, si son hay dragas de la Marina. A ver, ¿las trajeron? A ver, pues eso es lo que dice el presidente. Bueno, yo no las he visto. A ver, yo cuando el 2007... trajimos las dragas marinas, ¿sí? Y las metimos en la boca de frontera, ¿sí? Para poder resolver la salida de las aguas de Tabasco. Esas dragas no pueden pasar por Villahermosa, Emanuel. No llegan hasta acá. Te voy a decir por qué. Porque Madrazo hizo un error. Los puentes los hizo chaparritos. O sea, pasa un cayuco todavía, puede ser. Pero una draga no pasa. O sea, nunca pensaron en eso. Y los ríos de Tabasco se están muriendo. Mira el Carrizal. Y te voy a demostrar cómo van a sacar el agua del Carrizal para atravesar toda la ciudad, para llevarla a la planta potabilizadora. En lugar de haber hecho pozos profundos en las comunidades, tenemos la ventaja que aquí el nivel de los pozos son mínimos. No tienes que hacerlos de tantos metros de profundidad. Sin embargo, vienen esos proyectos de México. Quiero pensar que en la alcaldía nunca dijeron, oye, a ver, enséñame este proyecto. No, llegaron, vamos a hacer esto, sí, como no, alfombra roja y háganlo. Y así han estado haciendo puras barbaridades, incluso el gobierno del estado, que no respeta porque no existe alcaldía para el gobierno de Tabasco. Esos distribuidores viales, que el problema de Tabasco es la vialidad, que hemos presentado en diversas ocasiones proyectos nuestros de vialidad. Ese distribuidor vial es Papochimóvil, el de universidad, que todavía no lo acaban cuando eran tres etapas. O sea, falta de planeación, falta de disciplina, falta de orden, falta de conocimiento. Y lo mismo está, que no está tan peor, pero no está bien, el de Guayabal. Son las dos obras estatales. Las 9:06. Vamos a la pausa. Seguimos hablando con el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Centro, Fernando Mayans. Hablemos de propuestas. ¿Cuál es su proyecto para el municipio? Volvemos. A pesar de que hace 70 años don Arnulfo Pérez López perdió ambas manos y su ojo derecho, la discapacidad no fue una limitante para formar una familia y sacar adelante a sus hijos. Con dificultades, pero con la fe puesta en Dios, hoy vive feliz y en paz. Él cuenta que cuando apenas cumplió los 18 años y ante la negativa de la familia de quien fue su esposa, que no aprobaban su relación, tuvieron que fugarse. Sin embargo, meses más tarde, sus cuñados lo acorralaron en un paraje y a machetazos le quitaron las manos y su ojo, dejándolo medio muerto. En el año 1953 me la traje. Todavía buen y sano. A los 7 meses que me la llevé, me pusieron una celada o una emboscada. Los muchachos, los hermanos de ella, y me dieron para abajo 9 machetazos. Me dieron la espalda, me dieron la cabeza, me tumbaron las manos. Esta mano quedó colgando. Y esta otra machetazo así. Me picotearon. Ahí, hermano, comenzó mi calvario. Pese a ello y a sabiendas de que les esperaba una vida dura, se casaron por la iglesia y por el civil. Vivieron juntos por 62 años y tuvieron 6 hijos. La vida de problema
pero pusimos a Dios a Dios por delante. Pusimos a Dios por delante. Nos entregamos, lloramos. Diario llorábamos. Papito lindo, ayúdanos, papá. Ayúdanos, haznos fuerte, haznos valiente. Haznos valiente, perdona el pecado, perdona los errores, papito lindo. Yo sé que vives y reina, que hiciste cielo, tierra y mar, y me hiciste a mí también. De tierra me hiciste, papito lindo. Perdóname, dame saber, dame fe, dame sabiduría, dame amor, enséñame. Ahí me iba sacando. Don Arnulfo trabajó cuidando ganado, en el campo con un machete amarrado en el antebrazo o un palo con punta para hacer surcos y sembrar maíz, de velador o vendiendo ropa en los tianguis. Yo aprendí a comer. No podía comer. Yo aprendí a beber. Ya yo me aprendí a manejar más o menos solo. Vendí ropa, trabajé. Un señor que se llamaba Don Lencho Castillo, viajando a México con camiones cargados de fruta. Me semeaneaba yo en la Mercedes. Trabajé en el campo. Sembré maíz. ¿Cómo decía yo para sembrar maíz? Agarré una horquetita, le hice el chuzo y con la horquetita hacia el hoyo. Y luego regresaba yo echando el maíz en el hoyo. ¿Ah? Con mucho trabajo, pero sí lo hice. Lo hice, ¿ah? Gracias a Dios. Sin embargo, sus fuerzas se agotaron y ante la ausencia de su esposa, que falleció hace 8 años, tuvo que salir a las calles y ahora pide ayuda en el crucero de Paseo Tabasco y Ruiz Cortines, donde aprovecha para cantar alabanzas y predicar la palabra de Dios. Dio vuelta la vida, se me enferma mi mujer, le cae el azúcar y se me muere. 8 años que se murió. Ya viéndome acosado y ya no pudiendo trabajar, me agarro de Senapo. Allá trabajé en la avenida Universidad, antes de que comenzaran el puente, que trabajé yo. ¿Ah? Después me cambié para aquí. Y luego me convertí al evangelio. Yo soy cristiano. Y aquí predico la palabra y le canto himno al Señor. Y me ha bendecido el Señor. Me da la gente por su misericordia. Me ayuda. ¿Ah? Hoy don Arnulfo tiene 88 años de edad. Vive en la ranchería Corregidora Tercera Sección de Centro y aprovecha para enviar un mensaje a las personas que se abruman ante las dificultades a encomendar su vida a Cristo y poner en sus manos cualquier problema. Yo le diría que la solución de todos los problemas, grande o chiquito, es Jesucristo. Es Jesucristo, porque a mí me ha resuelto. Ay, hermano querido, yo le garantizo a Jesucristo y se lo pongo. De testigo, se lo pongo. ¿Ah? Solamente que tienen que hacer arrepentirse y entregar su vida a Jesucristo. Feliz, hermano, cuando Jesucristo está en tu casa. Cuando Jesucristo está en tu hogar. Cuando Jesucristo está en tu mente y en tu corazón. Es una paz que no hay con qué compararla. Telereportaje. ¿Qué propone Fernando Mayans como alcalde de Centro? A ver, Emanuel, en el año 2002 hice la ley de participación ciudadana, hoy vigente, incluso le cambiamos el nombre al instituto, que era el Instituto Electoral de Tabasco, por Instituto de Participación Ciudadana. Y esa ley hoy está vigente, que fue la primera ley donde aparece el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular en el país en el 2002. La federación apenas hasta en el 19 tuvo una ley de participación ciudadana. Y en base a eso y en congruencia es que vamos a quitar la ley de Dazo de los
representantes populares de los delegados municipales. Los delegados municipales tienen que ser elegidos por su pueblo, por su gente, para que tengan ese compromiso de cumplir. Porque cuando es por dedazo, se acabó el compromiso, es de un lado y no hacia la gente. Eso está claro, Manuel. Vamos a implementar este programa que desde el 2006 lo hicimos, incluso se lo mandamos a la Ciudad de México y por ahí medio lo trataron de implementar, que es el médico en tu casa. Es un programa que lo hicimos en el ICET. Lamentablemente la pandemia nos pegó durísimo porque no nos abrían las puertas, pero sigue estando en el ICET ese programa. ¿Y tú lo instrumentarías a nivel municipal? A nivel municipal, sí. Necesitamos ese médico en tu casa que vaya principalmente con temas de enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, la hipertensión. Es fundamental para darle seguimiento a través de la jurisdicción. Pues dándole empleo y trabajo porque a los médicos. Porque tú hablabas justamente del presupuesto, sí, claro, del municipio. Bueno, el presupuesto del municipio muy 60% que se va directo muy a salarios, pero a gasto corriente. A ver, pero esto es una inversión, Emanuel. Pues vamos a buscar la manera de hacerlo. Si se puede, si combates la corrupción, si haces los gastos que realmente se necesitan y se tienen que buscar recursos por otro lado, Manuel, que sí los hay. Te decía yo, el pago de las cuotas estas que se le dan a finanzas de las licencias de alcohol, los pagos que se dan de las multas de tránsito. No te lo van a transferir. A ver, el municipio tiene la autoridad constitucional de que se tiene que hacer como municipio. ¿Y entonces entrarías en un pleito con quien llegue a ser el gobernador? ¿Pero por qué pleito? Puede ser acuerdo. O sea, ¿tú crees? A así ver, toma todo esto y que a ver, ahora Emanuel, es que está le vaya al municipio. Tabasco, por eso está mal. O sea, la Constitución es un municipio libre y soberano y eligen a los alcaldes. Y eso es lo que no se respeta. El alcalde no puede ser un sirviente del gobernador. Tiene que ser alcalde, representante del pueblo. Entonces, ¿para qué se vota? Entonces, mejor que no haya votación en el municipio del centro para alcaldes, se acabó. Así de plano, ¿no? Que pongan por el dedazo. También así como hacen ahora con los delegados, que pongan al alcalde de dedazo para que seas el tapete del gobernador, y eso no puede ser, pues, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese sentido, y lo vamos a hacer, y no es una propuesta de ahorita, la vengo haciendo desde hace 18 años, ¿sí? Darle la mayoría de edad al municipio, espero que se entienda, ¿no? Vamos a mejorar los sistemas de agua potable, Manuel, eso es un tema de productos químicos y de plantas funcionando correctamente, sí. Igual evitar las cascadas de aguas negras que van hacia nuestros vasos lagunares y evitar lo que se tira en el río. Hay que modernizar el agua potable y garantizarla que sea de calidad. El agua está en la leche, está en donde quieras, menos en las tuberías, ¿no? Ayer vimos el problema de Dos Montes. Entonces, se tiene que garantizar el abasto y suministro del agua potable de calidad. Obvio, para dar eso tienes que darle mantenimiento a tus plantas y a todo este sistema de aguas que está oxidado y abandonado sin falta de mantenimiento. Por eso es que no llega el agua de lodo, aunado que sea los ríos, pues están muriendo y entonces, pues chupas ahí los ríos sin fondo, pues chupas ahí el lodo, y eso es un problema que es un tema de Estado. Es un tema también hablo de Estado mexicano. La Federación tiene su parte, el Estado de Tabasco su parte y el municipio obviamente, ¿no? Ahí vamos a promover el sistema de transporte público municipal, que sería otro tema, Emanuel. Da vergüenza que la capital tabasqueña no tenga transporte público. Los pocos camiones que hay los puso el Estado y no son del nivel que debería tener una ciudad capital. Estamos en eso consciente. Hay que desarrollar un programa vial para mejorar el tránsito vehicular. Lo he propuesto muchas veces, ¿sí? Hacer un circuito, Emanuel, donde Paseo Tabasco sea un sentido, regresas por Paseo Sumacinta, utilizar nuestras vialidades y evitar hacer obras como las que se hizo de este distribuidor vial, que en lugar de ayudar perjudica, ¿no? Incluso a toda una colonia, que es la colonia magisterial, que tienen la razón estos cuates. Ejecutar un plan de conservación de la imagen urbana. O sea, los parques
Necesitan tener gente, contratar gente ahí, Emanuel, que esté a cargo de nuestros parques y fuentes, del alumbrado público, las bancas, todo lo que es el inmobiliario urbano, que lo ves que sí han hecho algunas mejoras, pero no es suficiente. Está muy abandonado, pero además, Emanuel, y ayer lo señalaba yo, estamos haciendo campaña en la basura. Estabas enojado, ahí vi un video. Es que estamos haciendo campaña en la basura, te encuentras no a las ratas, por las ratas, tienes que estar brincando la basura, eran las 7 de la noche y la ciudad estaba hecho un asco, lleno de basura, ya no digas las orillas de los ríos, ya no digas las colonias populares, Manuel, que no pasa ni la basura, ahí hay que implementar nuevas rutas de distribución de la basura, los camiones tienen que tener GPS para saber dónde están, radio para estar en comunicación con ellos, los camiones de entrada tienen que estar limpios desde la mañana, no es que están más sucios, nunca los lavan los camiones, ¿no? Y entonces, a los dos días que compran un camión, ya está sucio, pero además ya tiene las llantas lisas porque ya se las robaron, ¿no? Entonces, eso se tiene que rescatar. Planear bien las rutas, tener hasta tu grúa, Emanuel, si un camión se te queda tirado, vas con tu grúa y lo levanta, y tener un camión sustituto. Tenemos que mejorar que a las 10 de la mañana esté como antes la ciudad limpia, sin basura. Y aquel que saque la basura cuando no debe, o el que tire basura, pues también aplicarle la ley y las normas, porque no es posible vivir en la basura. La ciudad de Villahermosa es una ciudad sucia, llena de basura. Y eso es un tema hasta de salud pública y tema de roedores, los gatos, los perros, las ratas. Es un desastre el tema de la basura. Y hay que corregirlo, pero además los trabajadores, Emanuel, tienen 20, 25 años, no tienen una base, se les paga cualquier cosa, no tienen sistema de protección. Yo quiero ver esos que andan recogiendo la basura, qué pasa con la hepatitis C, qué pasa con el VIH-Sida, qué pasa con su vida, con su salud. O sea, o no nos importa. O sea, en serio es un tema muy complejo la basura, pero es parte fundamental que tenemos que hacer. También te decía que hay que impulsar un programa permanente de promoción y divulgación del arte y la cultura. Sin cultura, sin educación, no hay cambio, Emanuel, no hay nada. Y tenemos que lograrlo. Vamos a gestionar la dirección, lo que te decía yo desde el 2006, que ahora ya veo que varios candidatos me andan copiando, ¿no? La parte esa de la policía y tránsito municipal y conformar brigadas de patrullaje y vigilancia. Ah, por lo que decía ayer Alcides Mena. Pues sí, es que me andan copiando todas las propuestas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque son buenas. Y qué bueno que las copien, qué bien. Pero mira, se puede empezar con pequeños circos, por ejemplo, en el centro histórico. En algunas colonias. ¿Tú igual vas por que el municipio tenga la policía? No, yo empecé con esto, porque yo sí conozco de leyes, y también le da la facultad al ayuntamiento, y hay recursos federales para el tema de la policía. ¿Qué otra ciudad? Mira, conozco los pueblos de Oaxaca, los de Chiapas, los del Alto de Chiapas, que son hasta de usos y costumbres. Aunque sea, tienen tres policías, pero tienen tres policías porque tienen un presupuesto de esos municipios hasta de 100,000 pesos al año. Pero tienen policía, el municipio del centro no tiene. Tendríamos que empezar en círculos menores, ir ampliando el círculo. Por eso, pero ir creando tu policía. El gobierno del estado tendría que transferirte la policía. Pues a lo mejor no, sí. Y entonces, ¿cómo jugar con crear nosotros? La nueva policía. Crear una policía municipal. Aparte de la. La policía tiene la Secretaría de Seguridad. Tiene su tema. Policía estatal tiene su tema. Adelante, la Policía Federal tiene su tema. Y sí se podría. O sea, ¿tú empezar haciendo, de cero? Sí, ir haciéndolo de círculos pequeños. Eso lo tengo estudiado hace 18 años, Emanuel. Por ejemplo, en el Centro Histórico, en Tierra Colorada, en la Asunción Castellano, en Indeco, puedes ir con policías de barrio, Emanuel, que estén en comunicación con la policía estatal, pero policías que ganen bien. Mira, la cola para chamba de policías va a estar enorme. Te voy a decir por qué. Porque la policía debe de ganar, por lo menos un policía hoy en este país y en Tabasco, por lo menos 20,000 pesos mensuales. Si tú le ofreces un seguro de vida, si le ofreces becas para sus hijos, para que estudien donde quieran, como hacen en Yucatán, a ver, ¿qué policía se te va a vender? ¿Qué policía te va a fallar? No va a haber policía, porque van a cuidar a su familia, van a cuidar su trabajo. Pero si le pagamos lo que le pagamos hoy,
Pero además con esos horarios de 24 por 48 horas, ¿cuántos policías estás perdiendo? Yo he hablado con los policías, Emanuel, muchas veces, con los líderes de los policías. Y te dicen, mira, nosotros podíamos entrar 24 por 24. ¿Cuántos policías? El 50% ganarías de policías en la calle. Pero, Emanuel, ¿por qué se prestan algunos? Sí, no son todos, hay gente, hay policías muy buenos, mis respetos para ellos. ¿Por qué se prestan en esto? De fallarle a la gente, fallarle a la institución. Se prestan a esto, Emanuel, porque ganan una miseria. Necesitan tener su seguro de vida, su seguro de gastos médicos, las becas para los hijos, tener un buen ingreso. Ningún policía te va a fallar. Y es que puedo estar de acuerdo contigo, pero ¿de dónde los recursos? Es que bueno, si no partimos de un presupuesto real... A ver, Emanuel, hay pues mucho... todo lo demás quedaría, fíjate, ver, Fernando, en el contexto de campañas... No, te ofrecimientos... A ver, hay temas internacionales, la Commonwealth International, ayuda para otros temas, no para la policía. Pero ahí, si tú puedes solventar temas, por ejemplo, de agua potable... Con recursos internacionales, que yo he estado ahí en la Commonwealth International, y por ejemplo, a través de las leyes, y se puede presionar a través del Parlamento Latinoamericano. Hay muchas relaciones que se pueden hacer, hay mucha inversión que puede venir. Por ejemplo, la basura, Emanuel, que ya hablábamos de ella. La basura, si yo la recolecto y la deposito, la ciudad de Villahermosa se puede iluminar con la basura, como hacen en Monterrey. Y eso, empresas que vienen, ponen y dan trabajo, dan empleo. ¿Tú estarías de acuerdo en concesionar estos rubros? El rubro de la producción final de la basura en electricidad, sí. Porque no habría recursos para hacerlo. Es como los temas de agua, Emanuel. ¿También en ese aspecto? El tema del agua, todo lo que es la calidad del agua, lo que yo te tengo que dar, eso tiene que ser el ayuntamiento. No lo podemos privatizar. ¿Eso no lo concesionarías? No. Pero hay otros rubros que van alrededor que se puede traer inversión y dan de empleo, Emanuel. Los tabasqueños necesitan empleo. Mira, yo tengo muchas relaciones en este país y he visto lo que han hecho en Nuevo León, lo que han hecho en Jalisco, lo que han hecho en la Ciudad de México y en muchos otros estados, en Aguascalientes, en San Luis Potosí. Esa gente está ávida de que si tú le das garantías, vienen, invierten y dan trabajo a los tabasqueños digno con seguridad social, que es el otro tema que todo el mundo habla aquí de seguridad social y al final de cuentas, pues nadie le importa, ¿no? Doctor Mayans, para ti, ¿quién ha sido el mejor alcalde de centro? Pues es que, híjole, ma, pues tal vez, es que conocía a muchos de niño, pues, pero era yo un niño. No, pero ¿con qué juicio puedes decir de niño que este fue mejor que otro? Pero es que te has metido, a ver, te lo pregunto a ti en particular, porque tú has dicho desde que llegaste, conozco perfecto el municipio, tengo no sé cuántos años trabajando por el municipio, entonces seguramente tienes un criterio de quién lo ha hecho bien en el municipio. Sí, Pascual Bellicia, se me hace que fue un buen alcalde, ¿no? Don Hernández Loroño, se me hace que fue un buen alcalde, de esos alcaldes que pensaban en la gente, pues, ¿no? Que era otro Tabasco, además, hay que entenderlo, pero eso era, ¿no? Hubo quien despreció la alcaldía, ¿no? Que hubiera sido un buen alcalde como Gurría, por ejemplo, ¿no? Que despreció la alcaldía, ¿no? Quiso ser alcalde, se quiso ir a México, ¿no? Pero en los últimos años, créeme... En los tiempos recientes... Vamos para atrás. No. ¿Quién ha sido el peor alcalde en tu criterio? Evaristo. Sí. Para mí, Evaristo. El peor alcalde. No es nada personal con él. No, no hay un tema con Evaristo. No, a ver, Evaristo, yo competí o él compitió conmigo y me queda claro que habíamos ganado la elección. Te dolió esa elección. Pues te duele cuando te roban, Emanuel. Te roban lo que no te roban. No la superado. No, está más que superado, porque además no fue él, Emanuel. Fue el sistema el que me robó a mí, no fue él. No tenía la capacidad para hacerlo y fue él. Pero la entonces verdad, el peor de los peores, Evaristo. Pues yo creo que sí. 9:28, vamos a la pausa, seguimos platicando con el doctor Mayans. Ya en esta recta final de la entrevista se nos voló el tiempo. Doctor Mayans, dice Alcides Mena, el candidato del PRD,
a la alcaldía de Centro, que la elección está entre Morena y el PRD. Que los demás no ni pintan. Pintamos, volver, ¿no? Carlos Alberto Olán es un empresario tabasqueño que comenzó a usar su TikTok para promocionar su negocio y en 3 semanas logró entrar a los primeros lugares del top de los creadores de contenido en vivo de la popular red social en México y Latinoamérica. Se dijo sorprendido porque empezó con 1,000 seguidores en las transmisiones en vivo y en las llamadas batallas de la red social, en donde muestra sus habilidades para bailar, cantar, actuar e improvisar, y ahora suma 11,000 usuarios. Carlos es propietario de una fábrica de muebles, es papá soltero con 2 hijos y ahora decidió incursionar en el mundo del entretenimiento digital. Me vi en la necesidad de hacer contenido live porque quería yo impulsar mi negocio, realmente así fue que empezó, y tratando de explicar un poquito lo que hacía en el taller de carpintería, sobre los muebles, los closets, algunas soluciones prácticas, y así fue que empezaron a subir los seguidores. Pues la verdad que al principio yo era muy serio, pero ahí en los en vivos tienes la capacidad de poder interactuar de una manera más abierta, más fluida, pues es contenido en vivo. Entonces en ese momento te están haciendo preguntas, incluso te hacen preguntas chuscas, y con esas preguntas chuscas pues yo empecé como a hilar una cosa con otra y se hizo un contenido de humor, a la gente le encanta, y ahora canto, bailo, soy muy extrovertido ahí en el en vivo. En poco tiempo, se ubicó dentro de los favoritos en México y recientemente se coló en el top de Latinoamérica al ganar un evento de creadores de contenido de TikTok Live, obteniendo un pase para asistir a un evento presencial en Río de Janeiro, Brasil. Tenemos 3 semanas que empezamos a hacer en vivos. La primera semana pues fue de exposición, la segunda semana me sorprendí muchísimo, la verdad que no lo esperaba. Llegamos al top 62, me parece, es un ranking de 100 mejores streamers a nivel México. Sabemos que hay miles, puedo decir que hasta millones de usuarios en TikTok luchando por entrar a ese top, y nosotros en la segunda semana llegamos al 58 y esta semana estamos en el 50. A nivel internacional también, porque estamos en un evento que es oficial de TikTok, que va a ser en Río de Janeiro. Entonces también eso es algo súper sorprendente, yo no me lo esperaba. Dijo que pretende seguir en el gusto de sus seguidores, pues planteó que lo inspira a dar una mejor calidad de vida a sus hijos, quienes lo apoyan en esta etapa. Ellos son mi motor, ellos son la parte primordial de todo esto, y también, o sea, ellos saben que si lo estoy haciendo es para tener un poquito más de comodidad en la casa. Soy papá soltero, ellos viven conmigo y pues yo me... Alcides Mena es el candidato del PRD a la alcaldía de Centro. Ayer estuvo aquí en entrevista y él asegura que la contienda por la alcaldía es entre Morena y el PRD. Lo dijo así. ¿Entre quién y quién es la contienda en Centro, Alcides? Solo hay 2 opciones, Emanuel. Con Morena y PRD. Así de plano, los entre otros, estos dos la contienda. Es correcto. Los otros son aliados de Morena. ¿Todos los demás? Todos los demás. Incluyendo al Verde, que son morenistas, incluyendo... Vamos uno a uno. Fernando Mayans, Movimiento Ciudadano. Recuerda de que... Dolido con Morena, sí, se va de Morena. Pero al final de cuentas son de las familias de poder que siempre, al final toman acuerdos. Crítico, no olvidemos, doctor Mayans. No olvidemos de que, pues ellos son los fundadores de Morena y su familia está en Morena. Y yo no dudo que al final hasta decida declinar por Yolanda Osuna. Y lo mismo con los otros señores, pues. Entonces, por eso yo veo una contienda entre dos. Entre Yolanda Osuna y nosotros, el PRD. Así lo ve, que son aliados de Morena, que tú formas parte de esta familia de poder, que tu familia está en Morena, y que no les sorprendería que terminaras declarando por Yolanda. Fíjate que sí escuché ayer, como todos los días, telereportaje para poder estar informado de lo que pasa en Tabasco. Y fíjate que lo vi... Yo no lo conocía. A ver, yo estuve ahí muchos años y he luchado desde el inicio. Él estaba en el PRD. Pero yo no lo conocía. Pero yo no lo conocía. Era algo menor, pues, ¿no? Ahí no figuraba. Y luego, pues ya ayer entendí que porque dijo 5 veces que había sido regidor, ¿no? Qué bueno que fue regidor. Debería ser regidor ahora otra vez, ¿no?
porque pues yo no le veo ninguna oportunidad. La elección, y te quiero decir que no tiene oportunidad Morena, ni tiene oportunidad si jugaran limpio, ¿va? Ni el PRD, ni nada. La elección está definida, el pueblo ya definió por el doctor Mayans, pues, punto. O sea, no hay duda. Y todos, eso es lo que dice su plan. ¿Por qué tendrían que votar por ti? Porque soy el mejor, porque conozco el municipio a fondo, porque amo a mi pueblo y quiero a mi pueblo, Manuel. Y doy mi vida por mi pueblo. Así te lo digo. O sea, el trascender. ¿Y eso la gente lo tiene claro, Fernando? Claro que lo tiene claro. El pueblo me conoce muy bien ya, hombre. Ya, por más que digan misa, ya la gente sabe, pues, ¿no? Ya, ¿y le va a alcanzar a Movimiento Ciudadano y te va a alcanzar? Pues es que la gente está con nosotros, Emanuel, no hay duda, claro, nos va a alcanzar y vamos a rebasar, pues. Claro, si hay una elección de Estado y el gobierno mete mano, que lo vamos a saber y se va a dar a conocer, ya bien que acaba esto, porque no nos vamos a dejar, pues entonces ahí, como nos han hecho otras veces, ¿no? No nos vamos a dejar, ¿qué significa? No vamos a dejar que nos sigan robando las elecciones, pues, ¿no? ¿Y cómo lo vas a evitar? El pueblo es muy inteligente y sabe, y el pueblo va a defender las elecciones, estoy seguro, porque ya están cansados de más de lo mismo, ya no quieren lo mismo, quieren un cambio Tabasco, verdadero. Pero a ver, Tabasco es, pues yo diría, un estado especial en el tema electoral por López Obrador. Sí, bueno. Y aquí la gente le ha refrendado a López Obrador la confianza, haga lo que haga o diga lo que diga. Pero le refrendan la confianza, esto no le importa pero a la mira, gente lo que diga o haga. Esto es ideológicamente pero en Tabasco. La gente está sufriendo claramente con López Obrador, aunque se equivoque y aunque diga disparates. Pero la gente eso no va. Está sufriendo día con día las calamidades que hay en Tabasco y pero en el municipio. Pero tú no estás en el partido del presidente. No. Eso es una desventaja. Cuando bueno, pues la gente está la prácticamente es que, en la dinámica del presidente. Pero ya la gente, mira, el pueblo de Tabasco es muy inteligente y valiente. Y el pueblo de Tabasco ya aprendió a definir. Y una, dos. Pero está con el presidente. Pero el presidente no va a estar en la boleta. Lo más seguro es que voten por el partido del presidente. El presidente ya cumplió una misión. Está por terminar de cumplir una misión. Mis respetos para él, mi amigo. Pero no va a estar en la boleta. Y la gente es inteligente, Manuel. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Y la gente está ya tomando decisiones serias por tantas calamidades que está viviendo. Y este cuate, que no tenía yo el gusto de conocerlo, así no lo Mena. Recuerdo de la lucha, no lo recuerdo, ¿sí? Y qué bueno que fue regidor 4 veces, no sé cuántas dijo ayer, ¿no? Porque lo repitió. Pues ese es el nivel, ¿no? Fue regidor. Qué bueno, debería ser regidor otra vez. Y qué bueno que copia mis propuestas. Bueno, él quiere ser primer regidor. No, qué bueno que copia mis propuestas porque son muy buenas, la verdad, para el pueblo. Nada más que todas las copias son malas. Hay que saber esto que yo pongo aquí, cómo se van a hacer. Porque yo ya lo he vivido muchas veces. Yo escribí, por indicaciones de Andrés Manuel López Obrador, escribí todo el tema de cómo cambiar el seguro popular, que no era popular ni era seguro. Y se lo di a Jorge Alcocer por instrucciones del presidente y se lo di al presidente. Y escribimos todo el tema de cómo debería ser lo del Instituto Mexicano de Seguro Social. Hicieron todo lo contrario. ¿Me explico? Pero bueno, mi conciencia está tranquila porque ahí está lo que se propuso. A través de mis experiencias y mi vivencia en diversos sistemas de salud donde yo he estado. Y así pasa, si copian esto, pues qué bueno, ¿no? Pero no van a saber cómo hacerlo. Yo sí sé cómo hacerlo, Manuel. Y a mí no me tiembla la mano para llegar y hacer del municipio y de la capital una ciudad importante de este país. ¿Qué es lo que requiere? Ya no podemos andar a medias tintas. Ya no podemos ser tapete de nadie. Tenemos que tener un alcalde con pantalones que defienda al municipio y a su gente. Eso es lo que se necesita, Manuel. 9:37, ¿estás enojado? No, estoy contento, hombre. Ah, pues es que me pareció estoy así feliz. Como... No, pues si es que hay tanta energía que agarro todos los días. No, imagínate. ¿No? Hablábamos de Alcides Mena, ahora hablemos de Yolanda Osuna. Yolanda, mi ¿tendría amiga? Oportunidad? Mira, yo creo que no, te lo dije la otra vez. ¿Por qué no? Porque la gente, te digo, ya vivió todo esto y el tema es quién está atrás de Yolanda. Ha sido una
mala administración la de Yolanda? Decías la vez pasada que no era una mala administración. No, no ha sido mala administración. Creo que ha hecho su esfuerzo. El problema es quién mueve el tapete. Pero has dicho que estamos peor. Y si ella ha hecho una buena gestión, pues entonces ya no entendí. No, pues sí, o sea, a ver, ella ha trabajado, Emmanuel. Y te lo digo... ¿Es una mujer de trabajo? Es una mujer de trabajo. La cosa es de que ella no es autónoma. Ese es lo que te decía yo del municipio. Ajá. Aquí depende de lo que diga el gobernador en turno. Lo que diga Adán, pues, para que se quede claro, ¿no? Entonces, pues no tiene la capacidad de operar y llevar a cabo sus ideas y sus planes porque tiene que pedir permiso. Y yo no le voy a pedir permiso a nadie, Manuel. Ese es el tema. Ahora... Humberto de los Santos Bertruy, que ya fue alcalde también. Él es Evaristo, es mi amigo, mi respeto, le deseo mucho éxito a todos los que están participando. Pero pues él es Evaristo, ¿no? Y pues es más de lo mismo, ¿no? En ese tema, no por él, sino quien está atrás, pues ese es el tema. Diana Calzada. Es una mujer luchadora. ¿Tiene alguna posibilidad? La conozco. Yo creo que no. Te digo, ya el pueblo del centro ya decidió, Manuel. Feliciano Wong, si hoy fueran, otro doctor. Buen oftalmólogo, amigo, ¿no? También le deseo. Pero yo lo veo que ellos pusieron este tipo de cosas. O sea, Morena puso este tipo de cosas para podernos frenar. ¿Este tipo de cosas estás hablando a candidatos? Así es. O sea, que Morena puso a Feliciano Wong en el PT. Ándale. A Humberto los Santos Bertruy en el PBM. Con Evaristo, ¿no? Con Evaristo. Que lo han dicho públicamente. A Diana Calzada en el PRI. Bueno, Diana está haciendo su esfuerzo. Es una mujer de lucha, la conozco. Pero de ellos dos, de Bertruy y de Wong. Pues son para tratar de disminuir. Pegarte a ti. Claro. Pues y ayudar a... Pues Yolanda. A Morena, sí, claro, por supuesto. Adán, pues, es que el tema es ese, ¿no? Mira, te lo dije, Yolanda debería estar en el Senado... haciendo un gran papel de 6 años sin asolearse tanto, ¿no? Porque hubiera ido en el primer lugar de la fórmula. ¿Por qué no asumió eso Yolanda? Porque no la dejaron. Pero ella lo ha dicho, porque quiere consolidar su proyecto en centro. Tres años ha dicho, no es lo suficiente, y otros 3 años podría consolidar lo que ha avanzado. En el Senado se pueden hacer miles de cosas. Por eso, pero ella había iniciado un proyecto en centro. A ver, ella, disculpe. Ya fue alcaldesa. Sí, pero acuérdate que pidió licencia primero y se fue a buscar la gobernatura. No, no salió el tema por el dedazo, ¿no? Que ahora le llaman encuestas. ¿Sí? La simulación del dedazo ahora es lo moderno. Y entonces, pues mira, ¿qué te puedo decir? Les deseo éxito a todos, son amigos, son conocidos, qué bueno, pero lo que dice Alcides, que no tengo el gusto de tratarlo, creo que nunca en mi vida he hablado con él, es ese, ¿no? De que, pues todos contra mí, pues está bien, adelante. ¿Todos están contra ti? Bueno, pues este grupo, pues, que estás diciendo, ya lo dijiste, ¿no? ¿Sí? ¿El enemigo a vencer es Fernando Mayans? El enemigo a vencer es Fernando Mayans. Pues por supuesto, ¿tienes duda o qué? Nada más sal a la calle y pues ya vas a ver. Yo veo condiciones complejas para la oposición en Tabasco. Bueno, en el sentido porque de que... se han dicho desde hace mucho, ver, Emmanuel, con las encuestas, caminas, y el factor López Obrador es contundente. Sí, pero no va a estar en las boletas, y es otro nivel. Pero sí su es partido. Es otro nivel, bueno... A ver, las elecciones se ganan el día de la elección. Todas las encuestas que han... Está bien, pero es que las encuestas están muy cuchareadas, Emmanuel. Y además, mira, Roy Campos Mitofsky, ¿qué dijo? En Tabasco no sirven las encuestas. A ver, y recuerda, yo que llevo tantas campañas ya, ponían a los candidatos 50-60% arriba. Por favor, hombre. O sea, eso no es así, eso se paga. Eso son negociaciones con los periódicos, que hay uno en especial, que qué bárbaro, ¿no? Pero ahí va el tema. O sea, las encuestas no funcionan en Tabasco. La gente luego tiene cierto temor de dar su opinión. Y no lo digo yo, lo decía Roy Campos y varias encuestadoras nacionales. ¿Cómo vas a defender el voto? Lo decías hace un momento. Bueno, lo vamos a defender jurídicamente. Y lo vamos a defender con el pueblo, con la gente. O sea, pero además, mira, lo que te decía... ¿Tú has hecho encuestas? Sí, claro. ¿Y en esas encuestas tú ganas? Sí, claro, por supuesto. Y pero no son las encuestas que tú pagas. Bueno, yo las pago, pero no para que me laven el cerebro. Dicen que el que paga gana, ¿no? Sí, claro, pero yo ni las he dado a conocer. Yo no es para que me laven el cerebro, es para que me digan mi realidad. Y estamos arriba por mucho.
¿Cuánto 24 arriba? Puntos. ¿Arriba de? Arriba de todos. ¿Pero quién arriba es el segundo lugar? No, pues ya luego te digo mi encuesta. ¿Es el PRD? No, ¿cómo crees? No, es Morena. Morena, sí. Morena está en segundo lugar. 24 puntos abajo. Así Morena. Es, correcto. Es correcto. Las 9 de la mañana con 43 minutos. Fernando Pero Mañanz. Mira, no se puede competir así en tanta inequidad. O sea, por ejemplo, tú ves los acarreos, las lonas, los pegostes, el gasto en transporte. O sea, si está hablando de austeridad, se está hablando de amor al pueblo y es una ofensa al pueblo. Tanta basura electoral que están colgando que ni te piden permiso en las casas. Eso lo hacía el PRI de Madrazo. Que por cierto, ¿cuándo se suma Morena a Madrazo? Porque ya es el único que falta, ¿eh? Para que ya estén completos. 9:44, Hernán Humberto Pérez Soto, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Tabasco. Te saluda, Fernando. Ay, igual, doctor Ángel Córdoba Madrigal, que eres buen amigo. Y una buena carta. Maricruz Ramón García te felicita. Le dice, es realidad lo que estamos viviendo los tabasqueños. Le gustaría una ciudad limpia, como en Mérida. Gerardo Ortiz Morales te saluda, Fernando. Te pide una audiencia, deja un número telefónico. De hecho, otras personas hablan, te hacen comentarios, te saludan, te felicitan. También te hacen críticas, te entrego todo. Ya el tiempo nos ha rebasado. Manuel, te quería yo comentar sí, algo. Sí, doctor. Fíjate que en mis recorridos y en lo que he estado oyendo de lo que dicen algunos candidatos, es lo de la ley ICET. Y yo acepto las críticas, Manuel. Yo creo que si alguna institución se cambió y se transformó y la pueden ir a visitar de norte a sur y de este a oeste, del estado de Tabasco, nada más de Villahermosa, fue el ICED, ¿eh? Y le cumplimos siempre a los jubilados y no en el estado. Sin embargo, a los dos días que yo asumí, Manuel, aquí en telereportaje tú me entrevistaste y yo te dije... La ley está hecha con las patas. Sí, decías que hasta faltas de ortografía así, tenía. No esa fue mi palabra, hecha con las patas, y al día de hoy te lo sigo diciendo. ¿Quién la hizo? A ver. Recordemos. La hizo Ahmed Ramos porque Peña Nieto quería que Tabasco tuviera cuentas individuales que no tenía. Y la Secretaría de Hacienda, a través de Videgaray, dio el dinero, no sé cuánto, pero dio mucho dinero para que se hiciera una ley que se hizo con las patas. Te vuelvo a repetir lo mismo. Y entonces... ¿Quiénes la aprobaron? Los que estaban ahí de diputados en el 2015, Manuel. Yo era presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República y a mí nunca nadie me dijo, estamos haciendo una ley. La tenían escondidas. Hicieron la ley, hicieron el reglamento y cuando se le salió de control a Arturo Núñez, fue cuando los sindicatos entraron, hicieron un famoso cuarto transitorio que si tú te vas y lo revisas, borra la ley, borra este reglamento y borra todo. O sea... Y eso yo se los expliqué a todos los trabajadores cuando me buscaron. Sin embargo, ellos insisten que el cuarto transitorio. Pero el cuarto transitorio es borrar todo. Yo lo que quiero hoy decirte, Manuel, son dos cosas. Una, yo cumplí con la ley y siempre lo voy a hacer. Pero que yo esté de acuerdo con la ley, no. Incluso en la última entrevista, ¿sí?, me dijiste, oye, ¿te gustaría irte con el 100% si te jubilas cualquier trabajador? Pues sí, claro. Sí, es que lo hablamos en su momento. Aquí hay problemas serios, Emanuel. Primero, que sepa el pueblo de Tabasco, claro, que yo no hice la ley se hizo en el 2015 y las que la aprobaron hoy están en Morena. Eso que quede claro. Recuérdanos algunos nombres. A ver, ¿para qué me meto en ese tema? Bueno, pues estás hablando que quede claro, que nos quede claro. Me queda muy poco tiempo. No, ya se nos acabó el tiempo, pero estamos hablando de claridad. En el 2019, Emanuel, en el 2019... Todo el 19, con los mejores expertos en pensiones y en jubilaciones de América Latina y de México, trabajamos día y noche en el 19 para hacer este documento, que es una iniciativa de proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Tabasco y Municipios, con nuevo nombre. Y aquí la tienes, texto de ley, ¿sí? Aquí está toda... Esto es la solución al problema de la ley esta que no funciona. Ya se está. Lo que tiene problema hoy, con esto que tú propones, con esta iniciativa, así es. Se resuelve. En parte, porque también tienes que entender que, por ejemplo, hoy hay 14,000 tabasqueños que tienen, con la ley como está hoy, tienen derecho a jubilarse.
Mañana van, se alistan, nada más que eso cuesta 2.500 millones. Y las pensiones hoy valen 2.900 millones. Y a como dicen ahí los candidatos que quieren ganar votos, que ahora sí, que todo el mundo al 100%, pues se necesitaría alrededor de entre 5 y 6 mil millones de pesos en pensiones. Si hoy con 2.900 no se puede, Manuel, que por cierto, esta administración le debe 2.200 millones a Lisset. Entonces, aquí está este trabajo serio, responsable, con la gente más experta, y quien gane la gobernatura, yo se los voy a obsequiar. Esto yo se lo di a Adán en sus manos, se lo di a Merino en sus manos, y no pasó nada, Emanuel. Entonces lo darás a quien gane. Yo, quien gane, esto está en el instituto, porque lo hizo, bueno, yo lo hice, pero como instituto. O sea, esto es propiedad del instituto, pues. A lo mejor estoy cometiendo un error, pero quiero que el pueblo lo sepa, que la gente sepa que yo no fui omiso, que yo trabajé todo un año en el 19 por cambiar esa ley que afecta a los trabajadores. Sin embargo, se la di a quien se la tenía yo que dar, a Adán y a Merino en su momento, y no pasó nada. Pero también es un tema económico, hermano. El cuarto transitorio, si aparte de todo, vale como 2.000 millones de pesos. Entonces, aquí hablan de que sí, que no sé qué, que haya. A ver, si no pueden con 2.900, menos van a poder con 6.000 millones, Emanuel. 9:49, doctor Mayans, te agradezco mucho tu presencia esta mañana. Muchas gracias, un abrazo y saludo a todo el pueblo de Tabasco, del municipio del Centro, y ahí paso a saludarles con mucho afecto y cariño a cada uno de los que me están escuchando. Gracias. Fernando Mayans, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Centro. Hago la pausa, regreso con más.
En la tribuna del pueblo se encuentra Lisbeth Mariana Hernández Obando, bien elegido Cedro Nacajuca, le hace llamado a la Fiscalía del Estado para que atiendan la denuncia de secuestro e intento de abuso sexual que se interpuso en contra de un sujeto que atacó a su hija y a una sobrina. ¿Quién nos cuenta? Hago un llamado a la Fiscalía de Nacajuca para que nos den apoyo porque intentaron secuestrar a mi hija el 24 de este mes. Un hombre que ni siquiera es de aquí del estado de Tabasco, es de Tulum, y lo demandamos y ni siquiera cumplió las 48 horas y lo dejaron suelto porque no hubo pruebas. Y el día 14 de este mes también secuestró a una menor también de 13 años que se la llevó a un hotel y no quieren hacer nada las autoridades. Queremos que nos apoye el gobernador, el procurador de aquí del estado de Tabasco para que pueda proseguir la demanda del señor o lo puedan agarrar, porque hoy fue mi hija, mi sobrina y más adelante quién más, y que estén pendientes de sus hijos y no los dejen solos. Le hago un llamado a la Fiscalía de Nacajuca para que siga lo del el expediente que es el 411 por el intento de abuso sexual a mi hija y a mi sobrina que la secuestró. Y van a esperar una respuesta aquí en telereportaje por parte de la Fiscalía del Estado. Es un tema muy delicado, es una denuncia de secuestro e intento de abuso sexual a una menor, a dos menores de hecho. Entonces, importante, la Fiscalía intervenga. ¿Qué esperan? Almacenes El Baratillo, la esquina de las telas finas y El Baratillo Ceremonias cuentan con surtidos de lino, champú, raso de novia, organzas, algodones, crepés y telas bordadas para novias y quinceañeras, pabellones para la temporada. Distínguete con telas de Almacenes El Baratillo, que te espera en Madero 632, esquina Méndez. Abre de 9:30 a.m. a 7:00 p.m, de lunes a sábados. El Baratillo, celebrando 90 años. Ahora escuchemos a Irma Noemí Manrique Sosa, viene del fraccionamiento Laguna Centro. Le acompañan trabajadores suplentes del Hospital del Niño para hacerle llamado al presidente López Obrador para que intervenga en la distribución de plazas. Hacemos un llamado al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que, porque él en su mandato dijo que no iba a tolerar la corrupción e iba a basificar a toda la gente de suplencia del sector salud. Llegaron 3,000 plazas al estado de Tabasco y en febrero repartieron nada más 300, quedando un total de 2,700 plazas. Esas 2,700 plazas se quedaron con el sindicato federal. El 19 de marzo se hizo una junta con todos los agremiados basificados del sindicato federal y dijeron que esas plazas iban a ser para ellos, dejando afuera a toda la gente de suplencia. Ahí dejaron 2,500 plazas, quedando 200. Señor presidente, usted dijo que iba a basificar a toda su gente de suplencia. ¿En dónde quedaron esas plazas? ¿En dónde está la lista que se mandó con todos los nombres de la gente de suplencia de mayor antigüedad, que en este caso son de 15, 18, 20 y 22 años? Queremos saber qué se hicieron esas plazas. Exigimos que nos den las plazas a toda la gente de suplencia porque ya la trabajó. Ojo, señor presidente. Y van a esperar una respuesta también aquí en telereportaje. Unidad oftalmológica Láser Borregar, Torre Médica, segundo piso, a un costado de la Plaza Moret. Citas al 9933-140545 y WhatsApp 9933-335395. Responsable médico, doctor Juan Borregar Santa María, egresado del Hospital Regional de Especialidades del INS Puebla, cédula profesional 27563. Paga la cirugía de tus ojos a meses. Dora María García Guzmán también está en telereportaje, viene de Taxco, Nacajuca, para hacerle llamado a la Fiscalía del Estado y agilice su carpeta de investigación porque teme por su seguridad y la de su familia. ¿Qué nos cuenta? Vengo a pedir el apoyo más que nada del Procurador de Justicia, del Gobierno del Estado o de a quien corresponda, ya que fui demandada, pero tengo una carpeta judicializada con causa penal 163-2024 y yo ya realicé o interpuse una demanda en contra de esta misma persona que me demandó y no hay modo que avance. Me han estado haciendo dar vueltas y más vueltas y además de que he sido amenazada de muerte, de que me van a desaparecer junto a mí y a mis hijos, y pues yo tengo el temor de ellos. Si esta persona ya judicializó una carpeta en unos días y la mía no avanza, entonces el día que me toque la cita
me van a esposar, me van a llevar, me van a desaparecer, como él mismo bien lo narra en uno de los videos que tengo grabado. ¿Qué va a pasar? Yo quiero que la autoridad me apoye en esta situación. Eso es lo que yo pido, que se haga justicia más que nada. Además que están, metieron un documento de un título de propiedad que es legalmente falso. Es falso porque no existe, ni en un libro no existe nada. Y el mío sí está legalizado. Yo quiero que me apoyen, por favor, en este asunto. La autoridad quien corresponde, en especial el procurador de justicia, que meta mano. Bueno, es lo que pide. Dora María va a esperar en telereportaje también una respuesta de la Fiscalía del Estado. Dulcería La Estrella solicita ayudantes de almacén, auxiliar de inventarios, auxiliar de mantenimiento. Presentarse en Dulcería La Estrella en Comonfort 246, entre Revolución y Miguel Hidalgo, Colonia Tamulté. Llevar solicitud de empleo elaborado, enviar por WhatsApp al 9933-836117. La detienen. Desarma a policía y dispara contra otro elemento y un camarógrafo. Estos hechos ocurrieron en Chile. Vean ustedes. En vivo y en cadena nacional fue transmitido el momento justo en que una mujer que era detenida producto de un operativo en la ciudad de Santiago de Chile le quita el arma al policía que la tenía presuntamente controlada y la acciona contra otro elemento de seguridad y medios de comunicación presentes. Los hechos ocurrieron en el mercado hortofrutícola mayorista de Lo Valledor, en el municipio de Pedro Aguirre Cerda, en el sur de la ciudad de Santiago de Chile. Producto de las agresiones, tres personas resultaron heridas. El policía que sufrió una lesión en la pierna, un camarógrafo que recibió un impacto de bala en el estómago y se reporta estable, mientras que una tercera persona también resultó herida por las esquirlas de los disparos. La verdad no entendemos qué. ¿Qué pasó? Según medios locales, el comercio donde intentaba ingresar la mujer de nombre Mariana, de 54 años de edad y con antecedentes policiales, no permite el acceso de carritos de compra, lo cual molestó a la fémina y amenazó al personal con un arma blanca, razón por la que se le intentaba detener. Las 10 de la mañana en punto. La comida del mar en el Rincón del Marisco, peje lagarto en verde, chirmol de mariscos, camarón al horno con aderezo y mucho más, lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, chelada y michelada al 2x1, Colegio Militar 122, Colonia Tasta, teléfono 9933-524108. En la unidad oftalmológica Morelos, el doctor Guillermo Morelos, posgraduado en La Habana, Cuba, ofrece el avance tecnológico para tus ojos en cirugía de cataratas, atención de todas las enfermedades y cirugía de los ojos. Doctor Guillermo Morelos atiende en Sánchez Mármol 412, consultorio 3, primer piso frente al Parque Juárez. Citas a 9933-125404 y 9933-1401-36, UJAD, cédula de especialista 3507-685, por la calidad de la salud. La familia García de la Cruz invita a familiares y amigos a rezos de 6 meses en memoria de su hijo Alejandro García de la Cruz. El martes 9 de abril a las 9 de la mañana, 1 y 4 de la tarde, en calle Francisco Hernández Méndez de Ocuilzapotlán. Daniel Jared León Vázquez pide al chofer del taxi blanco que abordó en el mercado de Atasta y lo dejó en la colonia Indeco hoy entre 8:30 y 9 de la mañana, le devuelva mochila negra con documentos a su nombre, iPad, cargadores y artículos personales que olvidó en la unidad. Comunicarse al 9934-321884 ofrece gratificación. Sus 11 hijos, 35 nietos, 42 bisnietos y 2 tataranietos felicitan al señor Víctor Obando Solís, que cumple 87 años. Le dicen que lo quieren mucho y le desean lo mejor. Escuchan en El Tigre en Acajuca. Don Víctor, muchas felicidades, bendiciones. Su mamá Eva Potenciano Pérez felicita a Ana Ruth Contreras Calcaño por su cumpleaños. Años, escuchan en la ranchería Víctor Fernández Manero, segunda de Jalapa. Su esposo José del Carmen León Osorio y su hijo David León López felicitan a Olga Lidia López Rodríguez, que cumple años. Le desean lo mejor, escuchan en Iztacomitán, segunda sección de Centro. Emanuel Morales Hernández de Tocual, Villatamulté de las Sabanas, llama a SAS que intervenga. Dice que el callejón Los Morales de la calle Prisciliano está encharcado de aguas negras por obras que realizan en la calle. Y la bomba del cárcamo no funciona, es un foco de infección. Martín Moreno García llama al Ayuntamiento de Centro que envíe personal a recoger los montones de tierra que dejaron a la orilla de la banqueta del periférico en el tramo de Ruiz Cortines a Buenavista, que si llueve, la tierra tapará los registros.
Clínica Egurrola te ofrece tratamientos para el acné, limpieza facial, nutrición, hidratación, reafirmación, tratamientos reductivos y antiestrés. Cuentan con aparatología de alta gama y área spa. Fueron las primeras, son las primeras y seguirán siendo las primeras. Informes al 9933-1569-49 y 9933-1584-19. O pase Uso Macinta 923, Colonia Linda Vista. Terminamos la edición ya en pocos momentos en Con Aroma de Mujer, el tema medicina natural. A las 5 de la tarde, Vete de Hit con Kiko Aquino, programa de música nueva exclusivo de la Vete. Gracias, Anthony. Hasta mañana. Muy buenos días, Hugo. Hasta mañana. Hasta mañana, Dios mediante, a las 7 en punto, en que trataremos de presentar la edición 23.934 de Telereportaje, con personajes de la vida real, con sus alegrías, con sus tristezas y a veces con sus grandes tragedias. Que la suerte, que la vida y que la salud sea con ustedes. XHLT desde Villahermosa, Tabasco. Sintoniza la señal de 104.1 FM.